Estamos en temporada de nieve y yo no podía pensar en nadie mejor que en Marco Sierra para venir a contarnos un poco lo que supone y lo que hay alrededor de este deporte de invierno. Aquí en Michester, Marco Sierra de Viaje Sierra, ¿qué tal? Muy bien, Ana, muchas gracias por invitarnos. Muy contento. Imposible, porque no puedo pensar en nieve sin pensar en ti, que esquías desde tiempos inmemoriales. ¿no? Porque ahora está muy de moda, pero aquí el muchacho ya esquiaba desde que era desde que era niño sí desde bueno desde los tres años desde 1975 bueno por circunstancias de la vida pues y eh, por suerte es mi padre mi padre y mi madre tenían un apartamento en Manzaneda, y bueno y ellos ya eran esquiadores no sí bueno eh, sí eh, mi, mi madre y mi padre por circunstancias que era cojo no podía esquiar pero bueno pero sí ya mi abuelo era mi abuelo paterno era esquiador en Madrid y, y bueno, mi padre siempre tuvo esa ilusión de que, de que esquiásemos, y, y bueno, y, y nos, eh, nos cogió a, a, toda, a toda la familia, y mi madre, y mis hermanos, eh, a mí. Y bueno, sí, desde, desde 1975 así estamos esquiando. ¿Qué tiene ese deporte que engancha tanto, Marcos? Bueno, pues Porque que es un deporte. todo el mundo que lo prueba, ya. Pues que es un deporte ya... muy 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 familiar eh, muy muy so, muy social y, y después que yo creo que es un deporte eh, di, diferente ¿no? y que engancha porque es un deporte también que estás en contacto con la en contacto con la naturaleza y te permite romper eh, te permite romper eh, digamos con los hábitos eh, del día a día semanales porque así como otros deportes eh, se practican en la ciudad o en zonas próximas pues digamos que la nieve es romper totalmente con lo que con, lo, con lo que una persona hace en su día en su día a día sí. ¿Cómo ha ido evolucionando tu trayectoria tan a la par de la nieve? ¿Pensabas cuando eras niño y ibas a las pistas a esquiar que algún día te dedicarías profesionalmente a esto? Bueno, pues la verdad que, bueno, eh, lógicamente cuando era pequeño uno no piensa en eso, pero bueno, ya poco a poco, pues por ejemplo en el 84 por ahí en Manzaneda siempre estábamos eh, compitiendo, Pasábamos muchos días en la nieve. Yo, yo pasaba lo normal, pues hasta que tenía 17 años, no sé, durante 15 años de mi vida, 50 días eh, al año en la, en la nieve: fines de semana, eh, vacaciones y, y demás, porque luego había mucha nieve manzaneda. Después empezamos a trabajar eh, a trabajar eh, allí como pistero primero, después como profesor de esquí y bueno ya una vez que estábamos como profesor de esquí por 1989 o así pues ya se empezaron a organizar los primeros viajes en, en, a la nieve digamos eh, fuera de fuera de Manzaneda y demás y bueno y a partir de ahí yo creo que sí que ya me di cuenta que que, que me quería dedicar a esto y, y la verdad es que ya me ya me dedicaba profesionalmente de una u otra manera. Mm -hmm. ¿Cómo surge la idea de abrir la agencia de viajes especializada además en, deportes de, en viajes de nieve? ¿no? Que es de las pocas que hay en. Sí, realmente es la, la única que hay en, que hay en Galicia, ¿no? podemos presumir de ello. Bueno, pues te va llevando el, lo que decía antes, el, el día a el día. día ¿no? eh, pues nos juntamos, pues, por, yo creo que en 1990, cuando empezamos la universidad, eh, unos íntimos amigos míos de, de, de Vigo. eh e yo y bueno y empezamos un poco nos empezaron a llamar de alguna agencia de viajes eh, de alguna agencia de viajes para dar clases de esquí y después pues a mí ya me empezaron a llamar las agencias de de viajes para para trabajar a tiempo parcial eh, eh organizando organizando temas de nieve hasta que ya pues en 1996 pues empecé a trabajar en el mundo en el mundo de los viajes e a comercializar única e exclusivamente viajes de esquí, ¿no? Hasta que ya llegó el 2007 y ya y ya pudimos abrir nuestra nuestra empresa Viajes Sierra, que bueno, la verdad es que hoy en día No solo es la, la única agencia especialista en esquí de, de Galicia, sino que es una de las agencias líderes de, de España, ¿no? Y podemos decir con orgullo que desde Galicia, pues un poco la verdad, la gente alucina, ¿no? Sí. Porque nos llaman catalanes, nos llaman madrileños, nos llaman canarios y cuando ven el, el 881, pues eh, de, del prefijo, pues un poco se sorprende. Marcos, ¿y cómo va un poco el tema? Porque esquí a todo el mundo es un deporte súper familiar para esquiar, así que cuando te lo planteas en plan ...vacaciones sirve para toda la familia... ...o si hay alguien que no esquía... Mmm, ...se cae un poco ese tipo de vacaciones. No, al revés, el, el esquí lo que tiene es un... ...es un deporte con... Con, 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 mucha, ...con mucha evolución de vida, con mucho periplo de vida... ...y pasa por, por altibajos, ¿no? O sea, normalmente eh, pues empieza a esquiar una familia... ...los padres eh, con sus niños pequeños... Eh, ...antes de eso pues empiezan a esquiar la, la, gente, la gente joven... Eh, después esa gente joven eh, pues, eh, lógicamente va un poco subiendo su nivel adquisitivo de viaje. Primero se empieza a esquiar aquí en las, en las estaciones eh, cercanas, después sí. se va a estaciones eh, un poco más grandes, eh, después eh, se intenta ir eh, cada vez más lejos, pues, las, pues si aquí a lo mejor la gente salta a la Cordillera Cantábrica, pues a la estación que hoy en día es la puntera eh, en, a nivel de esquí, que, yo, que creemos que es Gran Valera en Andorra. pues después ya cuando lleva mucho tiempo esquiando pues en estaciones como Gran Malira, como Vaqueira, como Sierra Nevada, pues da un, da un poco salto aos los Alpes. ¿no? Entonces digamos que sempre hai unha evolución mm. en, cuanto a, en cuanto al nivel de esquí de la persona y después está su, su realidad eh, del día a día eh, social ou laboral, pues bueno, que al principio eso, los, la gente joven se esquía, luego se casa, luego a lo mejor cuando se casa para un pouco de esquiar ou mientras non tenga hijos sí que esquía, Pero luego vienen los hijos pequeños y deja de esquiar, y después ya se convierte en un esquí, en un deporte muy familiar, porque permite a lo mejor ir a esquiar. Pues imaginemos a una estructura familiar de padres entre 40 y 50 años y niños sí. entre 4 y, y 15 años. ¿no? Y después, pues ya los niños a lo mejor empiezan a volar, ya por otro lado y ellos sí. siguen esquiando, los padres por otro. Y, y bueno y, lo, y ahora pues como, como en todo el turismo la vida se junta un, un, un último grupo que es muy importante que es el que es el, el, el jubilado digamos ¿no? que ya es que ya es un que ya es un esquiador entre 60 y 75 años y de hecho nosotros tenemos algún viaje de grupo que es hasta cierto punto simpático podríamos decir porque el nivel de la media de la media del cliente son 60 63 años ¿no? entonces digamos que el esquí pues bueno pues que, que se puede practicar desde los 5 hasta los eh, 75 años y, y que bueno, y hay muchísimos, siempre muchas estaciones para, 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 para descubrir. Hombre, yo creo que hay una etapa de infidelidad que es cuando te pasas al snowboard. Bueno, sí, porque ¿No? eh, bueno, eh, a ver, porque hay que el, el, el esquí son, digamos, que es una especialidad y el snowboard es otra que no, se, que no se parecen en nada. Lo que sí hay una época que el snowboard eh, ahora ya menos. pero robó robó mucho esquiador, que sobre todo era la gente era la gente joven, eh y bueno, de hecho sí que hay muchas disputas siempre entre el típico chico adolescente de 14, 15 años, pues que su padre o su madre quieren que esquíe y él se pasa al snow, ¿no? Pero digamos que el, yo yo creo que el esquí es un es una especialidad más fiel y que la las personas que hacen snow a lo mejor Eh, las que han esquiado y, y se pasan al snow nunca dejan de esquiar sino que a lo mejor combinan los combinan, los, combinan dos. los dos y después lo bueno del snow bueno pues igual que un poco ahora se ve a nivel de las disciplinas olímpicas jóvenes que están intentando instalar en las olimpiadas no pues el snow lo que sí fue es una una especialidad que trajo un nuevo tipo de cliente a, a las estaciones de esquí les vino y les vino muy bien que es gente joven que viene de otros deportes del kay sí. del surf del kite y demás ¿Y cuál es la temporada fuerte del esquí? ¿Desde cuándo empezáis a venderla o qué son las semanas blancas? Bueno, a ver, lo que es preparar nosotros los preparativos de una temporada de esquí se puede decir que empieza... En mayo de la, de la temporada que acaba es decir nosotros eh, ahí es cuando hay que más o menos bueno pues eh, eh, ya si mueves un volumen como es nuestro caso pues eh, comprar, eh, comprar las camas eh, eh, preparar, el, preparar el producto que al fin y al cabo es todo producto, producto propio elaborarlo porque hay muchos hay aviones hay autobuses hay hoteles están las estaciones de esquí dentro de las estaciones de esquí están por pues, las clases de esquí las comidas el, el alquiler Después también está el ocio, es decir, hay que elegir también hoy en día la estación de esquí dependiendo de lo que le quieras ofrecer al tipo de cliente, que son diferentes tipos Bueno, porque tipos esa de es clientes. otra, tú vas a esquiar, pero el día tiene 24 horas y, y que tenga opciones para, para divertirse también y no ser solo pista de esquí, ¿no? Sí, eso de hecho... Es una de las claves de, que me preguntabas antes, del, del esquí, porque el esquí está triunfando desde hace, yo creo más o menos, desde que empezó el primer boom del esquí, que yo creo que fue por lo menos aquí en España, en Galicia, perdón, que siempre fuimos un pelín por, por de, de, por, con retraso, ¿no? Pero aquí el primer boom del esquí en Galicia fue en mediados, principios de los 90 aproximadamente, ¿no? Y ahora, a partir, de la, a partir del 2005, así ya fue un boom absoluto, y eso está, bueno, pues como otros deportes, como el paddle, como, como el golf, sí. como la vela, como o mismo el running que hoy en día son bueno son deportes son deportes sociales, ¿no? Entonces el esquí, como digo yo, eh hoy en día no se vende esquí, se vende turismo, ¿no? Y de hecho, el mismo cliente que ves en en una estación de esquí, por ejemplo, en Gran Malira, en Andorra ahora en fin de año, es el mismo que puedes ver en por llevarlo aquí a Galicia, en Sanxenxo en en agosto o en o en Mallorca en, en verano, ¿no? Y la gente hoy en día, pues bueno, pues busca, busca hoteles que tengan spa, buscan, buscan el shopping o las, eh, o las compras, como es el caso de, de Andorra. Tema cultural, como puede ser, pues en el caso de Granada, la Alhambra. El, el tiempo. Y, y bueno, el esquí hoy en día muy, hay muy poca gente, muy poca gente, digamos, que, que, que busque el esquí puro y duro, puro y duro solo. ¿no? Uh -huh. Date cuenta que, que un esquiador de media al día esquía, esquía nada más eh, cuatro horas y el resto del día pues dónde está pues en, tomando el sol eh, haciendo, haciendo otras cosas no y de hecho de hecho el, el bueno hoy en día en una, la casi la principal fuente de beneficio de una estación de esquí es la hostelería por encima de lo que es del pase de, del remonte ¿no? uh -huh. y las estaciones de esquí de cercanías qué tal porque siempre nos protestamos con que no hace buen tiempo no va a haber nieve no va a haber nieve esto es ahí como bueno a ver las estaciones de cercanía eh, eh, bueno, son estaciones muy importantes, ya no solo aquí en Galicia, sino, imagínate, en el Pirineo pues catalán, en la Rioja y demás, porque son un poco las estaciones que deben de fomentar el, el, el deporte, ¿no? En el crear hábito, porque al fin y al cabo, y, más, en, bueno, y si nos vamos al caso concreto de Galicia, aquí nosotros, la, normalmente la gente se va a esquiar una semana, una semana al año, pero si no practica el deporte durante, durante todo el año, como casi que se, que se olvida, ¿no? Y, y bueno, y por desgracia, y bueno, es una pregunta delicada para, para mí, bueno, por, por todo lo que, lo que yo quiero a, bueno, a esa estación, porque he sido cliente, he trabajado en ella y porque me dedico profesionalmente a ella, bueno, pues tenemos que decir que ya no solo el problema de que no haya nieve, que también, pues ya no solo Manzaneda, sino en Itariegos en, en San Isidro, sino que en general, bueno, pues todas las, eh, las estaciones de la Cordillera Cantábrica presentándonos en la nuestra, bueno, pues eh, digamos que que podían estar un poco mejor gestionadas. Uh -huh. Oye, ¿cuántos equipos de esquí tienes en casa? Bueno, pues eh, a ver. Eh, ahora mismo eh, tres pares de tres pares de esquís, pero tampoco soy un, soy una persona que, que coleccione que coleccione equipos, porque sí que es cierto que por desgracia se fueron perdiendo algunos, otros se fueron eh, rompiendo, eh, algún robo. Eh, actualmente tres eh, sí, tres pares de robo incluido. Sí, la verdad es que sí, unas botas de esquí que tenía en un viaje. En un viaje a bueno a, Boriad, a los Alpes, a los Alpes franceses, me, siempre me acuerdo de ello porque bueno cuando estábamos recogiendo el autobús para venirnos a España me la robaron, ¿no? ¿no? muchos, tres pares de esquía actualmente. Oye, ¿cómo ha ido evolucionando la ropa? Porque antes veíamos bueno teníamos así en mente que parecía que te pertrechabas y ahora cada vez con la evolución de los tejidos técnicos y tal han variado un montón. ¿no? Sí, bueno, y es un poco igual que lo que decíamos antes del running y y demás, ¿no? Es, eh, ahora lo le, la moda ha llegado al la moda ha llegado al esquí, ¿no? Entonces, antes, bueno, pues había, digamos, eh una ropa más más técnica, pero que estaba menos orientada al diseño. y hoy en día pues bueno pues hay muchas marcas de de moda sean se o bien o bien directamente están haciendo ropa de esquí o han eh, o firmado cual, alguna algún pacto con alguna con alguna casa de esquí y bueno y se juntan y hoy en día bueno pues es un mundo la verdad es que la ropa de esquí pues pues puede haber hay muchísimas diferencias de, 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 de precios y bueno eh, si uno se va pues yo que sé pues alguna alguna tienda por ahí, estaciones grandes, ...por pues la verdad que se pierde porque ve ropa muy, muy bonita y muy, y, y muy buena, ¿no? Pero bueno, tampoco hay que asustar a la, a la gente, ¿no? Porque vestirse de esquí es, es relativamente barato, es decir, se puede, uno puede, puede estar una semana esquiando gastándose en ropa eh, ciento, 190 euros, una cosa así, la ropa de esquí dura, que es, algo, que es algo bueno. Y después en cuanto al material de esquí, pues también ahí sí que ya... Ahí técnicamente ya, ya cambió mucho, y bueno, por hacer un paralelismo, es como, yo que sé, es como los, los coches con dirección asistida y sin ella. Bueno, pues los esquís eran de una manera hasta el año 2000 eh, que eran esquís, esquís rectos y muy grandes, y ahora son, son esquís pequeños. ¿no? Por ejemplo, yo que soy una persona no muy alta, pues <laughs> que en mi pues ye, ye, yo esquiaba con 1,95 de altura, y hoy en día pues, esquío con 1,74. Uno, con uno entonces pues bueno y qué falta en el material? pues unas botas de esquí que sean un poco más eh, más cómodas, ¿no? que es otra de las razones sí. que comentabas antes por lo que el snow por lo que el snow tuvo éxito porque el snow las botas de snow son mucho más eh, cómodas y, y bueno y puedes andar con ellas casi como con unas botas de, de trekking. Oye y tienes así rollito fetiche con tus equipos la típica cazadora que nadie me la toque y esas cosas? Sí, sí, bueno, eh, sí, sobre todo, pero sobre todo con la ropa de, con la ropa, eh, claro, será lo normal, ¿no?, con la ropa antigua de, de, de pequeños, cuando os quedábamos en Manzaneda, por ejemplo, tengo un equipo cuando había un equipo de pisteros, que éramos la gente que echábamos nieve, en la nieve, eh, echábamos palas en la nieve, todo esto, eh, y ahí sí, ahí tenemos una equipación que, bueno, que teníamos como siete personas, que era una, una, una ropa, bueno, voy a, voy a nombrarla, una marca Look, y eran, una, eran unas cazadoras así tipo, tipo Poncho. Y después hay otras pequeñas que eran los primeros eh, pantalones tenidos que ahora están de moda de nuevo. Ajay. Porque hay que decir que ahora en el esquí eh, vuelve mucho lo, lo vintage, ¿no? Entonces eh, vuelve mucho la ropa, de los, eh, la ropa de los 80. Entonces esa ropa sí. Y después un poco como, como en, otras, en otros sectores, en otra época. Luego hay alguna ropa que realmente la ves con el tiempo ahora y era realmente fea. Que era un poco la ropa de la ropa a lo mejor de, de los no, no, 90 o por ejemplo así porque ahora va todo muy ahora es todo muy cenido, la ropa de esquí no pesa es, es sí. todo muy muy técnico y antes era una ropa muy muy gorda y parecías un poco don ping pong no sí. eh, y bueno y luego sí, guardo un poco con, con cariño cuando por pues, las equipaciones de la, de la escuela de esquí de manzaneda cuando estábamos dando cuando estábamos dando clase allí y bueno y después guardo dorsales de cuando competimos por ejemplo en, un viaje muy bonito que hicimos foi en el 84, que tenía yo 11 años, nos fuimos a Sierra Nevada al Campeonato de España de, de esquí, que nos recibió allí el Paquito Fernández Ochoa, el Duque de Cádiz, y, y bueno, ahí hai una anécdota muy buena porque alucinaban, ahí alucinaban con los gallegos, porque nosotros éramos de los, de los últimos en quedar, pero en cambio en el hubo un desfile muy bonito, Y bueno, eso sí, en el desfile éramos los que íbamos mejor vestidos, llevábamos ropa de chándal deportiva, ropa de calle, que gorros... Hotel bueno, el estilazo. Eso es. Entonces, bueno, alguna ropa de ese tipo, pues sí, de lo típico cuando eres, eh, cuando eres pequeño, ¿no? Y ahora, bueno, pues me he comprado bastante ropa de esquí para este, para este año porque salgo de un accidente y, y bueno, y, esta, y me he y me hecho bastante ilusión. Hombre, ahí estamos, a volver a recuperar esas sí, pistas, ¿no? Sí, sí, sí. Sí. Marcos pues que se dé muy bien la temporada en todos los sentidos. ¿eh? Bueno pues eh, por pues muchas gracias y nada y, y, y a ver si, si la gente se anima, se anima a esquiar y, y bueno sobre todo eh, bueno, porque pues confíe, que confíe en agencias de viajes eh, especialistas y que si, y, bueno, y que esquíe siempre con, con profesionales también en las estaciones es importante que coja que coja eh, clases, eh, clases de esquí. Y bueno, y es un deporte de naturaleza. Si algún día tiene malas experiencias por las inclemencias del tiempo, pues que no desista y que, y que vuelva a probar, porque es un deporte muy bonito. Y nada, que le esperamos en, en Viaje Sierra. <laughs> Hombre, que no falte <laughs> la coletilla publicitaria. Marcos, muchísimas gracias por haber pues estado. Pues nada, gracias a ti, Ana. Y nosotros no nos vamos a esquiar con Natalia Alcaide, pero sí ver a ese universo tan personal que ella nos trae siempre, lleno de tendencias y de muchas cosas que están de moda. El mundo de Natalia, esa mirada tan personal que ella nos trae cada semana con tendencias, con objetos de deseo, con citas importantes. Y yo dudaba que hoy, lo voy a decir, yo dudaba que Natalia estuviera hoy aquí porque la he visto en Instagram. Fiestita en la playa, ahora me tomo un coco loco, <laughs> ahora me voy de, de fiesta, 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 fiesta. Mucha fiesta. Pero Mucha fiesta. mira, me acordé muchísimo de ti. Buenas noches a todos. Te acordé muchísimo. Normal, fiesta y yo. Porque yo sé que tú y yo somos unas eh, auténticas, eh, adoramos el sol, adoramos la playa, la, el mar y sobre todo como hemos he dejado aquí este tiempo tan maravilloso. Pues aunque sea unas capas dos otros días y yo me acordé de ti, si tú estuvieras allí ibas a alucinar. Aunque pusieras poquito la playa porque estaríamos de fiesta en fiesta, de evento en evento, pero me acuerdo... Ah, ya no que... sé si me gustaría más estar en la playa que en la fiesta, fíjate, te Ay. veía allí y lo dudaba. Decía, yo igual no me daban sacada la tumbona, que me lo vengan a contar, ¿no? Perdona, de tumbona bueno, nada, cama balinesa. O sea, yo estaba en una cama balinesa, ya os contaremos más, ya te contaré, bueno, con pelos y señales todo lo que ha sido esa fiesta, pero bueno, tú estabas presente porque yo dije, yo lo tengo que mmm, fichar todo, grabar, no estaba con mi libretita apuntando, que ya sabes que yo soy muy de libretita apuntando para contaros todo en, más adelante, pero ha sido realmente una masterclass, pues una super fiesta que organizó la agencia Abusido en la que trabaja eh, Natalia. Y que todos los que la han seguido por su Instagram ya verían un poco de qué se trataba, que era fundamentalmente de fiesta y de que se conocieran, creo, ¿no? todos los que sí. trabajáis ahí. Yo le llamo como el networking de internet, o sea, es, es lo que se solía hacer antes un networking, pues ahora se tiene que hacer en plan eh, redes sociales y que tenga mucho eco y repercusión, o sea que. Todos los medios de comunicación tenían, estaban allí y, y el correo estaba conmigo también, porque por eso traigo, vamos a hacer un programa estupendo hablando de esta, de esta fiesta especial. Bueno, pues la próxima semana hablaremos muchísimo de Busido, que yo primero le voy a echar un ojo a ver. ...y hoy empezamos hablando de tendencias... ...¿qué nos traes de tendencias?... ...la super tendencia de, de este invierno. Mira, yo cuando he llegado, que venía del sol... ...de la maletita, de la playa, de la toalla... ...lo primero que hice al llegar fue ponerme un plumífero... ...y dije yo, esto es lo que voy a llevar yo al programa... ...y lo que voy a contar... ...que te voy a decir, un plumas party te vengo una fiesta party en la playa, pues traigo un plumas party. Aquí traigo las tendencias más increíbles para el invierno. Pero bueno, es una tendencia que nació en los años 40, que es en pleno siglo XX, y nació cuando un aventurero, Eddie Bauer, pues, era montañero, se fue, inventó esta prenda porque dije, Tengo mucho frío y no quiero tener una hipotermia. Entonces, a raíz de eso, se inventaron lo que hoy conocemos los plumíferos. En la época de los 80, por ejemplo, esto es un plumífero maravilloso, Overside y, y que son, bueno, es muy más tendencia en aquella época, se va más ajustados, más prácticos, más funcionales. En la época de los 80, los italianos, ¿cómo no? Los italianos, pues sacaron en la nueva, vamos a resurgir otra vez el plumífero, lo sacaron de una forma mucho más estilosa porque todo lo hace muy bien, lo venden perfectamente y en el mundo de la moda son número uno. Entonces hicieron esta prenda que, que, que solamente la llevaban a las clases altas para ir a la montaña, para ir a tomarse algo, pero después lo llevaron a la street style de la calle. Y después, más adelante, el, el precedente que tenemos ahora es el, a ver si lo digo bien, porque me han estado enseñando un poquito los millennials y los de generación sí. Z a decir lo que es el gorpor. Que son eh, esos plumíferos, esa tendencia del plumífero, llevarlo, que lo primero lo han llevado a las pasarelas, eh, varios diseñadores, y de esa pasarela, evidentemente, ha ido al strat style de la calle. Y, ¿Y lo que los lleva? Pues los niños jóvenes en su versión oversight, con chandal. Eh, de una manera exagerada divertida eh, eso es lo que a mí me gusta llevar el plumífero yo no lo llevo así o casi a veces sí. pero yo no lo llevo así porque el reto de todo es encontrar uno que te siente bien porque eh, tienes que buscar tu plumas perfecto porque si eres muy baja si eres muy... pues te come completamente la prenda sí. son plumas más instagramables que eso suele decir no pero también tienes que buscar lo que a ti te vaya eh, el reto ya te digo es llevarlo eh, en tu talla y si no pues juegas con él. Este es una versión muy bonita, muy muy llevadera que solo podemos llevar nosotros ahora con los tonos que, que a mí me gusta. Olvídate del ro del negro, olvídate esos colores básicos, busca colores, busca eh, dorados, rojos, un poquito más así plateados, que lleva, se vea mucho, aunque sea fiesta de Navidad ahí, pues también lo puedes llevar en cualquier época del año, porque los dorados y los pla, pla, plateados son fundamentales. Uno de los que más me gustan a mí de las marcas, bueno, aquí ya me ves llevando uno oversight en plan, en plan calle, que yo eso es bueno, muy normal en mí llevar paraguas y plumíferos nada más llegar. Y después uno de los que más me gustan a mí es el de eh, Pierpaolo eh, Piccioli, pues hizo una, una colaboración, que a mí me gustan mucho las colaboraciones de los grandes sí. diseñadores, para Moncler. Estos son unos diseños muy llevaderos, muy deportivos, que los puedes llevar a la montaña, pero también eh, ha hecho una versión de espectáculo. ¿Cómo no poder llevar un, un, un Moncler de espectáculo? Y entonces, ¿qué es? es una, son piezas esculturales muy esculturales, maravillosas, que veremos próximamente, que mmm, Paolo Piccioli, lo que ha, se ha basado en las esculturas de, de las vírgenes medievales. ¿Tú te imaginas así en un fin de año? Bueno, a mí me encanta. Es ya te lo voy a decir. Fantástico. ¿Por qué? Porque este, este, este plumífero que estamos viendo aquí, que, que parece una exageración, <laughs> bueno, es eh, una auténtica obra de arte escultura. Cuesta muchísimo. Pero marca la diferencia total. Tú te puedes llevar un vestidito de lentejuelas que tanto nos gusta a ti a mí, preparado ahora para estas fiestas, y quitarte Y quitarte el eso. Pero bueno, ya ese. Vamos, apareces así en cualquier fiesta y ya no necesitas nada más. Es que ya ese patar al personal. O sea, es, me chifla, no me puede es Maravilloso. Pues ya sabes, Moncler, que es una, son unos plumíferos clásicos, pues hace este revulsivo, sobre todo para este tipo de generaciones que quieren impactar de una forma brillante en una fiesta. Oye, pues tenemos toda una colección de plumas para, para asombrarnos este invierno, que parece que está todo inventado y siempre vas un paso adelante. Y también tenemos un objeto de deseo, como no. Cómo no, qué aburrida no? soy. ¿Cómo a ver si alguien soy? adivina qué objeto de deseo podía traer Natalia. Pues que, evidentemente un bolso, un bolso porque bueno. Esta temporada estás de bolso. Estoy eh. de, Esta bolsos, temporada mira, estás de bolso. Mira, de He venido ahora de viaje y he preparado una. Desde aquí lo digo de verdad. Preparar una buena maleta. Yo es la primera vez que preparo la peor maleta de mi vida. Todo eran bolsos y zapatos. O sea, me voy a la playa y llevo zapatos de tacón. O sea, todo eran bolsos y zapatos porque me encantan. Este objeto de deseo es Too much es una marca maravillosa, se llama Off White y es una marca de los millennials, de la generación Z. Eh, que lo podemos llevar todas. Yo mataría por unos whites, o sea, ya te lo digo. Pero los niños de 14 también, desde 14, 15, 16, 17, 20, es una marca bueno, maravillosa. Es un bolso muy divertido. ¿No me da la sí. sensación de práctico? No, pero es divertido. Bueno, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, ¿te acuerdas el, yaquemos de, el, el chiquito, el yaquemos que había presentado sí. aquí? Que bueno, que es el bolso, el, el sumum de la impracticabilidad? Bueno, pues llega este bolso este bolso es el meteor es un bolso maravilloso de white no sirve para nada o sea sirve para sí, llevar sí. el bolso sirve para llevar algunas moneditas en algún lado pero Gracias a Instagram Mediante, que ha conseguido viralizarlo como si fuera un jaquemos del de, de chiquito, pues ha conseguido que la marca tenga un revulsivo, que esté agotado, que sea el número uno en ventas, que lo saquen todas las revistas del mundo mundial. O sea, Instagram Mediante, gracias Instagram que consigues hacer todo esto, pues tenemos este bolso. ¿Qué tiene objetivo? Pues sin práctico ninguno, pero es demostrar estatus. Hay prendas que son llevaderas y otras prendas para jugar, para divertirnos y para demostrar estatus. Una vez que tengáis la foto, chicas, ya podéis vender las plataformas. Porque Llévalo no a Wallapop. <laughs> Wallapop no, que no, 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 ahí no creo que vendas, pero a lo mejor en Investigar Collective, que hemos hablado de ello, seguro que te lo llevan y triplica su valor, incluso que sí. esté usado, porque es ya un objeto de deseo. De las pasionistas más eh, importantes. Yo creo que ya lo, lo mmm, catapultan como obra de arte. Ahora los bolsos son obras de arte. ¿Y cómo no van a ser objetos de deseo? Si es sí o sí, cada semana están sacando más bolsos, más divertidos, más distintos. O sea, olvidaros del bolsito básico negro. No lo quiero en vuestros armarios sí o sí, ¿eh? O sea, por favor. Nada de bolsos básicos. Nada, nada de bolsos Vamos a lo básicos. que nos tenemos que. Hombre, a centrarnos, a centrarnos en obras centrarnos, de arte, divertirnos con a la moda. Pues el meteor es el objeto de deseo de esta semana de Natalia Alcaide que viene, bueno, con muchas noticias y una de ellas solidarias, que me gusta especialmente porque hay detrás unas fotógrafas maravillosas que son Cris Andina, que para mí es una de las fotógrafas más, 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 más estupendas que, que hay, y Su Reino que es de, de la casa. De la casa. Por eso yo cuando vi que me iban a fotografiar, bueno, Empecemos por el principio, que es como bien se empiezan las cosas. Es un calendario súper científico y solidario. Yo sé que en esta época eh, hay muchísimos calendarios, todos los motivos y todas las todas las cosas, causas, son necesarias si no tenéis este, tenéis cualquiera que todo estará bien, pero yo traigo este porque bueno, participo yo, soy el mes de agosto fíjate Mira que bien. Yo que bien. Que siempre, a mí que siempre me ponen de mes de octubre que parece que es mi mes es que yo pedí octubre, agosto. yo les pedí octubre porque es mi nacimiento y tal y me dijeron, te octubre? ponemos agosto, y dije, bueno, vale con el calor también me gusta, pero es un calendario aquí estoy irreconocible, pero bueno me parece fantástico, es lo que yo os digo pues hay que interactuar con las cosas no hay que cortarse, hay que ser participante Estamos en un diseño de Ángel Nimo, me ponen así muy fea, cuervo y tal, pero la causa lo merece. Yo se supone que soy una, un bicho malo, esos bichos malos que hacen que se, con las moléculas buenas pues las estropeemos. Estoy hablando un, un idioma que nos podamos entender. Entonces, este calendario es para recaudar dinero pues para que los científicos pues, consigan matarme. Tú has visto que, que prolifere el, 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 el bueno, la, la molécula buena y nosotros todos, que somos un montón de, de personas que han colaborado desinteresadamente, Moncho Borrajo, Lucía Regueiro, Susana Seibane, Tane Ríos, Antonio Luz, Natalia Alcaide, Gemola, Estiba veiga no quiero dejarme a nadie porque todos han aportado y bueno, de la mano de, de Sue y de Cris, entonces yo estaba muy arropada, estaba muy contenta y eran gente de la casa que te, me mandan, bueno... Quiero que sepáis que todo el mundo que me encuentra por la calle y me ve, parece que estoy en contacto directo con Ana, Torra, tienes que decirle eh, muchos besos, tienes que decirle, y yo te lo traslado desde aquí a todos, si me he olvidado alguno perdonar, porque todo el mundo te adora. Bueno, o sea, bueno <laughs> eso no, pero me doy por muy besada. Muy besada, por todas partes. Me doy por muy besada. Y mira cómo estoy. Fíjate. Pues bueno, a mí me parece una iniciativa maravillosa, es verdad que en esta época del año parece que la solidaridad va pareja a la Navidad y ojalá se extendiera ojalá. durante muchos más meses y no solo en esta época, pero en esta época bienvenida sea también. Y hay muchísimas causas solidarias, en esta ocasión es el calendario de Nico y pedimos investigación, que se investigue más y que se destinen más fondos uh -huh. a la investigación para poder avanzar en la curación de las enfermedades. ¿no? Natalia Alcaide, un picharrajo maravilloso. Bueno, y además te, te tengo que contar otra cosa. Eh, me mandan unas fotos, seguidores, porque hay mucha gente que, que, que nos ve, y que nos sigue y que, y que está pendiente de todo lo que hagamos. Fotos de gente eh, haciéndose eh, un selfie con marquesinas del autobús, porque estoy en marquesinas de un autobús, o sea, bueno, perdón, una parada de autobús, unas marquesinas sí. anunciando el calendario, entonces la gente me reconoce y hasta así, aquí estoy Natalia, y tal. entonces me hace muchísima ilusión porque bueno, eso es que la gente está pendiente pero, y que les gustan estas cosas solidarias y desde aquí pues no solo reconocerme, sino también comprarlo, que es una buena causa, es destinado 100% a la investigación y bueno, si no se está, como tú bien decías, cualquiera está bien en estas fechas. Uh -huh. Bueno, en cualquier caso es este que calendario. Eh, Natalia fotografiada por Chris Andina. Sí. Y todas las fotos son retratos de Chris en colaboración con su Rainbow, que también hacía... Son hacia nuestras algunos, niñas ¿no? de la casa. Pues qué bonito acabar con una iniciativa ¿verdad? así la sección hoy, ¿ves? Me ha gustado. A mí también. Y de Natalia nos vamos a Juan Morandeira, que yo creo que hoy viene con más sorpresas que nunca en su Zoom Style. Eso me ha dicho, eso me ha dicho. Pues estamos ya en nuestro Zoom Style con Juan Morandeira. ¿Qué tal? Muy bien, Ana. ¿Y tú? <laughs> pues aquí encantada de verte. <laughs> Sigue lloviendo, llevamos un mes así de lluvia tras lluvia, tras lluvia, tras lluvia. Pero oye, nos hacemos este ratito en plato y decimos, bueno, que si llueve, que llueva, que vamos a ver a dónde nos lleva Juan hoy. Pues fenomenal. Pues aquí estamos sí. para llevarte a... ¿A dónde? Pues mira, yo tengo así como un poco el punto Portugal. Hablábamos ahí de Oporto y yo siempre que te veo digo, ah, ¿por qué no nos vamos a Oporto? ¿Vamos a Oporto? Eh, vamos y no vamos. Ah. <laughs> me preguntarás que cómo se come eso, ¿no? Sí, algo así como, ¿y cómo hacemos eso? De vamos y no vamos. Pues mira, el otro día me picaste a el gusanillo porque, hablando de Oporto, me decías si no conocía Claus Porto, que es una tienda, una marca. Yo, ¿Cómo yo no conozco eso? Entonces dije, pues voy a investigar por aquí, a ver qué, qué es Klaus Porto y dónde está y, y, y de qué va esto. ¿no? Entonces investigando, pues eh, encontré Klaus Porto, la tienda de la que tú me hablas que tanto te gusta, pero siguiendo investigando, dije, uy, pero si esto no se queda aquí. Eh, no. <laughs> no se queda aquí. Y tú dijiste, Porto, a mí me queda muy al lado, me voy a otro, otro y entonces sitio. Entonces dije, ¿no? vamos a ir a Porto, vamos a dar un salto enorme y luego vamos a volver a, a Porto. A Porto. Entonces Buscando documentación sobre, sobre Klaus Porto, que es una marca de, 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 de jabones, eh, colonias y cosmética en general, que tiene ciento y pico años de antigüedad, eh, descubrí que acaba de inaugurar hace muy poquito una tienda en Nueva York, que no se dice pronto lo de Nueva York, en el barrio de Nolita, en Manhattan, que está considerada, mira lo que te voy a decir Ana, una de las diez tiendas más bellas del mundo del 2018. ¿A qué eso no lo sabías? No lo sabía, pero no lo dudo en absoluto, porque hablábamos tú y yo de que la tienda de Porto es maravillosísima y que es una tienda que, que queda además en las ruedas flores, que, es, que te cae al paso uh -huh. y que es una tienda totalmente diferente y espectacular. O sea, que me imagino que la de... ¿Nueva York tiene que ser impresionante? Pues esta de Nueva York eh, está considerada, ya te digo, como una de las 10 tiendas más bellas del mundo del 2018. ¿no? Y yo llamaría a este diseño un, un diseño totalmente redondo y completo, pero en todos los aspectos. Eh, la, la primera foto que veíamos, eh, vemos desde fuera que realmente es un portal, porque obviamente Nueva York, el metro cuadrado es carísimo, no podemos tener cualquier cosa ni, ni cualquier superficie, entonces es básicamente un portal. Pero está diseñada de tal forma que engloba todos los aspectos que una marca pudiera querer para sí y que refleje su, su país, su forma de trabajar y su idea. Aquí lo estamos viendo, ¿no? Y lo vemos, vemos como un pequeño túnel, ¿no? Entonces, este la tienda está basada en tres pilares. Uno es este pequeño túnel, que es como si te adentras en, en este túnel, está basado en la estación de tren de Porto, que tiene unos eh, arcos inmensos y preciosos en la entrada principal. Entonces, esta forma de arco gigante y, y túnel está basado en, en el, la estación de, de tren de Porto. Luego, eh, el. Este, 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 este efecto como de facetado, que son todas esas miles de caras que vemos a lo largo de ese túnel, está eh, basado en la Casa dos Bicos, que es otra Casa de Porto, ¿no? súper sí. famosa, sí. y que todo su, su frontal, por decirlo de alguna forma, tiene ese facetado que da esta imagen. Y luego el tercer paso es el corcho, porque Portugal y el corcho están como unidos. Como, como <laughs> Unidos de más. Unidos de más. Exactamente pienso lo mismo que tú. Es más, eh, estoy eh, quedé maravillado porque cuando descubrí esta esta tienda de, de Nueva York de ellos es la primera vez que veo que se utiliza el corcho de una forma que realmente me gusta. Quiero decir, el corcho yo llevaba mucho tiempo diciendo al corcho tienen que buscarle una aplicación que sea eh, estética, que sea agradable, que tenga un punto de modernidad porque se había quedado un poco en Sí, un poco en, que no. en el tiempo. Exactamente. Sí. ¿no? Y esto eh, pues la verdad, es que me ha, la verdad es que me ha sorprendido, me ha gustado, ¿no? Y es corcho. Con lo cual, esos tres pilares eh, funcionan perfectamente. Aparte de eso, también está basado un poco en, en, en todo lo que es los azulejos de Portugal, que sabéis que, que tiene mucha tradición. En la estación hay grandes escenas de, de azulejos. ¿no? Entonces. Todos los, eh, por decirte, todos los, eh, eh, los jabones tienen como unos dibujos y unos grabados súper bonitos ¿no? en lo que es eh, su envoltorio. Entonces, cuando están colocados en esta foto ahí, ¿no? dan un poco también el efecto de, de azulejo de Portugal. ¿no? Entonces, eh, engama perfectamente lo que es la marca, saca eh, ese efecto vintage de, de todos esos envoltorios sobre esa pared de corcho con ese facetamiento tipo diamante en un túnel que está enganchando un poco lo que es la estación de ferrocarril que además ellos dicen que es como la, la entrada a la ciudad y la, el, el, el ola al viajero. ¿no? Entonces, el estudio de, de arquitectos que lo ha hecho yo creo que lo ha redondeado, nunca mejor dicho. Lo único que tiene en el medio es una pila de mármol tremenda, ¿no? que recuerda un poco que la limpieza es algo fundamental, ¿no? Y que ellos llevan toda la vida con ese tema, ¿no? Y bueno, pues me imagino que también es un tema de que si pruebas algún jabón o algo te sí. puedas eh, lavar un poco las manos. Además o lo que sea. esta pila, esta pieza de la pila, la tiene en Nueva York y la tiene en la tienda de Porto. Es un poco la, el nexo también. Con sí, lo el, que engancha un poco. Sí, 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 Que es y Además pensando que cuando ves esta tienda es como que todo el mundo espera que lo que sea es como de perfumes. Y no de jabón, que parece algo como muchísimo más simple, no cuando uh -huh. ves las líneas cosméticas, casi el jabón es lo último de la línea, es casi como que va de accesorio. Y esta idea de darle tantísimo protagonismo al jabón, que parte de ahí, de una fábrica que había en Portugal. Me parece maravillosa. Sí, la verdad es que sí, además es que es el verdadero protagonismo el jabón. Luego tienen otras líneas, algo de cosmética, uh -huh. algo de perfume, pero realmente eh, es el jabón, es el saber hacer de ese jabón, es el, el punto de modernidad que le están dando con estas tiendas tan maravillosas y que están sí. en un punto tan actual, ¿no? Y que está, fíjate, o sea, está considerada como una de las diez más eh, bonitas de del 2018. Y la verdad es que eh, cuando tú me hablabas de Claus de Portugal y yo empecé a investigar y me surgió este dije, joder, pues. Eh, eh, qué bonito qué bonito esto, ¿no? este salto sí. tan grande, ¿no? y que es un salto que está perfectamente en, en Nueva York, en, en Nolita. ¿no? Entonces, bueno, esto, ya estamos en Nueva York, pero tendremos que volver a Oporto porque yo sé que te gustaba. Me gusta eh, especialmente. Oporto. Salimos de ahí. Me gustaría ir a ver esta tienda, uh, Nolita. Eh? También una escapadita a Manhattan me va bien. Sí, si tendremos, tendremos que hacerla en otro programa, tendremos que hacerla, pero vamos, vamos a volver. Vamos pues, a volver. pues nada, nos volvemos. ¿Volvemos a Porto y a dónde nos vamos? Pues me vamos a volver a Porto y como, es un, como tenemos que dormir, porque realmente se nos va a hacer un poco tarde cuando, cuando lleguemos, te voy a llevar a un palacio que te va a encantar, o sea, te vas a sentir allí como en ningún sitio. Y es el Palacio de es uno de los sitios también más bonitos que conozco de Portugal para quedarse una, dos, tres noches o para nada. Simplemente ir a tomarte un café y pasear por sus jardines. Es un palacio barroco, es, de, es arquitectura barroca civil, ¿vale? está rodeado de jardines estilo Versalles ¿no? y tiene unas terrazas sobre el río que son mmm, algo espléndido para estar ahí un ratito, tomarte un café, descansar o hacer cualquier cosa. Dentro, eh, la verdad es que mmm, la decoración, bueno, poca decoración porque realmente está muy conservado. Este es el, el hall, la recepción, ¿no? con unos mármoles haciendo eh, unas eh, baldosas, ¿eh? con un dibujo continuado, que la verdad es que tú llegas... Solo allí entras y te das cuenta que estás en un sitio realmente especial, con categoría y con una solera realmente importante. La atención del sitio es maravillosa. Los techos son para quedarte tonto mirando para ellos, ¿no? Y la atención es eh, fantástica. Esta es un, otra de las salas donde tú te puedes tomar un café y, y vuelvo a decir lo mismo y siempre yo siempre lo defiendo. Yo he ido alguna vez. Y yo no me voy sin tomar un café de ahí. Si no me quedo a dormir, porque, pues por lo que sea, porque no, no es el momento o lo que sea, yo me voy a tomar un café justo ahí al lado, está la cafetería y tú te puedes sentar en cualquiera de estas salas tranquilamente a tomar es un café, café, un sándwich, eh, a, a lo que quieras, ¿no? La verdad es que es, eh, es, eh, es un sitio donde... Es como estar en el pasado, ¿no? pero realmente que la adecuación entre el mobiliario y lo que es eh, todas esas eh, pinturas, todas esas eh, balconadas, está muy bien engarzada. Que yo creo que es uno de los puntos importantes que no se vea eh, algo que realmente no pega una cosa con la otra y que se queda perdido. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo siempre que, que puedo voy y si no es más, un café me lo tomo. Y luego lo que te digo, tiene una piscina que está encima del, del río prácticamente. Vamos, para estar ahí una, unos, unos díitas en primavera o en otoño. Eh, esta es otra de las salas donde te puedes tomar algo eh, tan tranquilamente. ¿vale? Es algo genial. Aquí lo tienes, mira, la piscina, bueno, esta con, piscina es, con el río de fondo. Es espectacular. Es espectacular, ¿verdad? La verdad es que es un, un, un sitio que, que, que yo siempre le voy a hacer una, una pequeña visitilla porque... Porque me encuentro súper a gusto y, y que bueno, lo que vuelvo a decir, que yo abogo porque todo el mundo vaya a los sitios. A veces nos parece que los hoteles solo puedes ir a dormir, no. Es como si solo quieres ir a desayunar. Imagínate desayunar ahí. Pues vamos, eh, yo encantadísimo, encantadísimo de la vida. Bueno, qué planazo. La verdad es que sí, ¿eh? Ya, pues que... <laughs> planazo total. Un planazo total. Y más. Y más, pues ya que ya hemos descansado y demás. Porque ya superar esto te va a costar un sí, poco. Sí, ¿eh? ya que ya, ya hemos descansado, hemos ido a Nueva York y demás. Pues mira, vamos a dar una vuelta por la ciudad, Torre de los Clérigos y demás. Pero vamos a reservarnos para la noche. Porque te voy a llevar a un sitio eh, que es eh, de mis favoritos también para tomarte una copa y oír buena música en, en Porto. Yo sabía que te iba a pasar esto yendo a Porto. Lo sabía, sabía, dije, me lo voy a llevar a, a, a Porto a Juan y va a encontrar sitios para, para ir a disfrutar, para ir a tomar copas, para ir a, a dormir, para ir a tomar café, y nada de compras. No, aquí no vamos a hacer compras. <laughs> Bueno, igual un ratito por la tarde lo usamos, pero, pero vamos a olvidarnos un poco de la compra aquí y vamos a ir a, vamos a prepararnos para la noche. Y nos vamos a ir a Plano B. Plano B es uno de esos sitios que descubrí ya hace eh, unos años. ¿Sabes que no conozco a Plano B? No conoces Plano B. Es que ¿No? tengo que hacer contigo un montón de excursiones. Sí, pero vamos, o sea, que... No puedes seguir viviendo, Ana, sin conocer no puedo estos sitios. No puedes seguir viviendo en esta ignorancia. No puedes. ¿Qué no tengo encima? Pues bueno claro es uno ves. de los sitios que, que a mí más, hace muchos años, porque tiene unos cuantos años, me ¿Sí? ha impactado porque lo tenemos pues aquí al lado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero eh, el concepto es totalmente distinto a cualquier sitios que tú puedes ver por aquí estos. Yo creo que era un, un almacén de tejidos, bueno, algo así. La verdad es que los ¿Cuánto hace son, que lo descubriste? Uy, muchos años. ¿sí? Tiene años. Tiene, ¿tiene, ¿tiene años. Tiene años. Tiene años. Pero sigue sorprendiendo y sigue siendo un sitio especial. Esto es de, de, de dos arquitectos. que que son arquitectos y DJs. Entonces, bueno, está muy unido todo lo que es música, arquitectura, eh, exposiciones. Entonces, tú entras, tiene dos niveles. Tú entras en el primer nivel y, en, y, y cada, cada vez que vas te encuentras una cosa distinta en la primera parte. Y en la segunda, que es esto que estamos viendo, es una cafetería, pues bueno, normal, ni muy grande ni muy pequeña, eh, con su punto eh, antiguo muy agradable pero que tampoco te vamos tampoco sí. te resuelve nada ni dices oye aquí me quiero quedar no sí si la primera parte como siempre hay una cosa distinta que la acabamos de ver antes eh, sí que bueno siempre tiene algo especial pero hasta ahí bueno entra dentro un poco de la normalidad exposiciones sí. en una cafetería pequeñita muy cuca bueno pues entra en la normalidad pero ya cuando dan las 12 de la noche esta es la parte que te decía de entrada siempre es distinta cada cierto tiempo la cambian y te encuentras cosas pues depende tanto una exposición como una proyección, como cualquier cosa artística que, que, que te puedas imaginar. Pero ya dando las 12 de la noche, porque además no lo abren hasta las 12 de la noche, y de repente bajas y te encuentras eh, un espacio increíblemente grande, con dos salas de música totalmente distintas, una un poco más tecno, la otra un poco menos tecno, eh, una fuente de piedra en el medio tremenda, eh, estatuas con neones, eh, eh, se conservan todo lo que son los muebles antiguos, yo creo que, ya te digo, que era eh, alguna fábrica de tejidos o algo así, se, cuelgan todo, se conservan todos los eh, mostradores, todas las partes de atrás, ¿no? Entonces, como muy impactante, la gran fuente de, de piedra detrás de ti, en un interior con unas alturas bestiales, el mostrador de tejidos, una chica detrás... Supermoderna, neones, o sea, es un contraste que la verdad es que eh, te, no te deja indiferente. Y sí, sobre todo, la música es espectacular, ¿no? O sea, eh, ahora mismo estamos todos un poquito más... Eh, como, con, con conocimiento de música, pero hace unos años, la verdad es que bueno yo cuando iba a Portugal no. decía, Dios mío, qué avanzados están en música y cuánto nos queda, porque realmente, aunque a veces parecemos que Portugal no, no nos parece que no está a nuestra altura, en música ya hace muchos años que, que estaba a nuestra altura, no, nos pasaba. Nos pasaba bastante. Nos pasaba sí. de largo. Y en este sitio, que recomiendo a todo el mundo ir a tomar una copita, eh, la música es eh, aparte local, que es especial, que es distinto y demás, eh, sí que la música es un aparte. Pues hay que ir a Plano B. Fíjate sí, que no lo, si lo conozco. Nos, ¿eh? Si es que nos queda ahí al agua, además. Sí, sí, que yo además voy, bueno, <laughs> regularmente a Oporto, que me encanta. Yo soy muy fan de Oporto. Y sin embargo, este sitio no lo conozco todavía. Pues ya sabes. Ya sabes que cliente. tenemos que ir. Y yo la verdad es que eh, estaba pensando que, que me voy a poner y dije, bueno, pues ya que estamos en Oporto, voy a hacerle un, un homenaje ¿no? a un diseñador portugués. Fíjate. ¿No? ¿Tú lo conoces? Sí, sí. No, no, creo. Miguel Vieira. <laughs> no. Pues Miguel Vieira es uno de los diseñadores eh, como, ¿no? eh. portugueses que, bueno, que realmente desfila en Nueva York y que tiene eh, un punto especial en todas sus colecciones. ¿no? Que a mí, eh, por el atrevimiento que tiene, me gusta, me gusta especialmente y que me veo eh, perfectamente vestido, vestido, vestido por él. ¿no? Eh, se lleva mucho ahora el tema de tanto chaquetas como chalecos cruzados y en vez de abrochados, eh, atados Atals. directamente, para chico, que es un poco una novedad, ¿no? Y él ya bueno ya hace una, ya hace unas temporadas que, que lo está enseñando y que lo tiene como tendencia y que a mí me gusta especialmente y de él especialmente me gusta mucho también lo que son los zapatos hace unas colecciones de zapatos que los chicos también bueno en zapatos somos como más parcos y tenemos menos colección pues él hace unos zapatos muy especiales este este look pues para para una tarde ¿sí? es un poco también especial como llevo yo manga por debajo sudadera más corta no con ese con ese contraste, un poco de, de prenda, un poquito más de invierno y otro un poquito más de, de verano, y claro. ¿no? lo lleva con mallas, yo no, pero que para dar una vuelta por Portugal está fenomenal. Y luego ya para si quieres ir un poquito más especial con un traje, bueno, tiene unos trajes eh, maravillosos que se quitan un poco de lo que es el traje habitual, con una serie de incrustaciones, con, con colores, que la verdad es que queda, quedan súper bonitos. Y aquí lo tienes, ¿no? Y que tienen ese punto también de diferenciación sobre un traje, que bueno, trajes tenemos 50.000, en cualquier sitio hay un traje, pero esto es el punto de diferenciación de Miguel Vieira, que la verdad es que, que me gusta muchísimo. Y, y ya que estamos en Portugal, pues hay que hacerle un homenaje a este diseñador que me parece maravilloso y que lleva mucho tiempo luchando y, y desfilando en, en Nueva York. Qué bonito, ¿eh? Sí, sí y es me distinto, tiene ese plus. De llevo un Miguel Vierida. Distinto, fíjate, y además que veíamos eh, los anteriores que son como mucho más llamativos, mm -hmm. que ya, bueno, tienes que, que tener cierto estilo para llevarlos, pero esto dentro de la línea más, digamos, convencional, sí. entre comillas, sí, que sí, tampoco, sí, sí. pues tienen también ese plus de diferenciación que decías tú y de y de sello, ¿no? Sí, El, sí, sí. Diseñado. La verdad que sí. ¡Ay, quedémonos en Porto! <laughs> este no me quiero de ir de allí. Este fin de semana podemos aprovechar. ¿Cuál es tu sitio preferido de Porto? Uf, a ver, un paseo por el río es como fundamental. Si no haces un paseo por el río parece que, que falta algo, ¿no? Eh, este sitio para la noche, o sea, una copa en este sitio, la verdad es que yo tengo que ir. Tengo que ir porque es como me empapo de música, de gente eh, muy actual, de, de, de gente que se viste distinta, ¿no? hay, hay un... Un rollo cultural en este sitio, que es más que ir a un pub, ¿no? Es algo más. Siempre hay una exposición, siempre hay... Bueno, es un punto, un punto de aparte. Entonces a mí este, este plano B es un, 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 algo que se me quedó hace mucho tiempo y que siempre le hago la, la visita. No lo hago en mis sí. sitios preciosos, pero, pero me quedaría con esto, ¿no? No iría a Mercadillo, no iría a esto. Iría, iría ahí al plano B. No, ya vimos que no te irías a Mercadillo, <laughs> ya lo teníamos claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto que... No nos hablaste hoy de la lámpara, que yo no, no quiero que pase desapercibida no. en nuestra lámpara. Mira, fíjate, hoy. hoy te traigo una, una Vintage Vintage, está sin restaurar, o sea, esta es de, de mi colección que aún está sin restaurar, ¿no? Es una típica de despacho, ¿sí? encromado. Y cromado negro, eh, está muy buscadas. Las había también con, con efecto madera por aquí, y la verdad es que es una, es una pieza que me gusta tanto así que no sé si la quiero restaurar o no, o me gusta mmm, con este toque realmente de, de uso, de vida y antiguo. ¿no? Y, y bueno, pues es una, es, una de, es una de mis piezas, yo creo que de las preferidas que, que tengo. ¿no? Yo voto no. Tú votas no, que la dejes así, ¿verdad? A mí me yo parece que, que sí. la pieza sí queda fantástica. Yo creo que sí, que tiene su punto especial, tiene ¿no? su... Sí, 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 Ya sí. restaurada, ya puede parecer incluso nueva. y demás. Hay otras que lo piden, hay lámparas que piden restauración, ¿no? pero esta, bueno, ya hace un tiempo que la tengo y estoy ahí, la llevo o no la llevo, lo hago o no lo hago. Y yo creo que, que te voy a hacer caso, creo que me voy a, me voy a, a, me a quedar me con ella así. Me parece una súper pieza la, la de hoy. Pues un style hasta aquí hoy con Juan Morandeira. La próxima semana veremos a dónde nos lleva, pero hoy nosotros nos vamos como siempre con Carmen Pichelli a ver sus trucos de reciclaje de moda. Hola a todos. Hoy hoy traigo una cosa que es eh, muy fácil, bueno, relativamente fácil, pero como hay muchas versiones, bueno, la idea es buena. Así que mmm, podéis elegir si acaso pues, eh, eh, las maneras más fáciles de hacer, pero bueno, eso, que lo que traigo es eso: este bolso que está súper en tendencia, que es eh, muy práctico y que además yo creo que es una de las cosas que nos permite reciclar mmm, más tipos de tejidos, de todo eso que tenemos por casa y todo esto, y que además nos va a servir para ser uno de los regalos estrella de estas Navidades. Por lo tanto, ¿qué más podemos pedir? Bien. <laughs> Haremos este bolso que estáis viendo, que es una delicia de ya digo, de comodidad, de práctico y de también de tendencia, porque sí que estamos en ese momento en que los bolsos de tela vuelven con muchísima fuerza y entonces, ¿por qué no reciclar? ¿Por qué no hacerlo? Eh, y además eso eh, tal y como veis ahí yo no os voy a contar mucho el cómo hacerlo o sea, pequeñas pinceladas de medidas y tal pero que luego en la medida que cada uno tenga más o menos experiencia pues podrá ir haciendo pues bien este modelo así o de otra manera entonces qué necesitamos para hacer este bolso que os propongo pues nada necesitamos un trocito de tela o varios porque podemos eh, digamos que eh, pegarlos coserlos eh, es un rectángulo alargado. Lo que necesita el bolso en sí es un rectángulo alargado de unos 22-24 centímetros por 56-60 de largo. Entonces, que tenemos de mm, brocado, de terciopelo, de lentejuelas. De, de no sé pues de ese chubasquero que se nos ha roto y tenemos la espalda que está súper nueva y entonces de, de ahí podemos hacerlo de punto que ya hicimos en alguna ocasión esos jerseys que de repente justo es la espalda lo que queda perfecto y que podemos utilizarla para hacer bueno, de cualquiera de todas estas cosas de un abrigo, ya digo el, o del traje de fiesta o sea, la tafetán, muere, micado tela de eh, impermeable lo que se os ocurra, bien Repito, eso es, os voy a contar un poquito de cómo se hace, pero que básicamente, ya veis, un rectángulo de entre 22, 24 centímetros de ancho por los 56 de largo, que si queréis hacerlo muy fácil, muy fácil, muy fácil, eh, a continuación podéis ver... Um, mira, por ejemplo, podéis hacerlo con, o sea, con los bolsillos, con cremallera, que le da el toque este como más potente de decir, bueno, pues abro cremallera y ahí llevo mi documentación, ahora para los viajes estos, que se, que se acercan de ya después de Navidad, Primavera, no sé qué, bueno, que llevas ahí todo como muy cerradito, muy a buen el teléfono, todas estas cosas, o simplemente con el rectángulo así entero, pues ya tenéis. Entonces, que lo hacéis con cremallera? Bueno, veis, necesitamos dos cremalleras, necesitamos una cinta para colgarlo, que sea mm, larga, mm, más o menos dos metros de largo. Cinta puede ser una cinta de grogre, puede ser una cinta de pasamanería, puede ser un, un cordón de calabrote, cualquiera de esas cosas que os apetezca y estará bien. Bien, ahí tenéis el diseño. Con ese diseño puede ser. Eh, que hagáis simplemente coser los laterales, co o sea, cortar el rectángulo, coser los laterales y cortar en doble la parte exterior y un forro que cerraremos por arriba y coseremos, que como luego veréis en alguna de las imágenes que veremos más tarde. Y ya está. Pero que sois más manitas y podéis hacer, pues eso, como a unos 6-8 centímetros el bolsillo, este coséis la cremallera, como veis ahí por dentro, dos pestañas, le coséis luego eh, un un trocito de forrito para hacer el bolsillo del largo que estiméis. Y ahí está, súper práctico. Ya tenéis el bolsillo, es facilísimo. Con que la cremallera llegue justo a los, hasta los extremos donde vais a cerrar luego el bolso, eso es de lo más fácil. Luego pasamos a eh, lo que sería coserle la cinta arriba, la cinta de colgar. Eh, hacéis un lacito y a cada lado ya tenemos cerrado el bolso bueno luego veremos alguna imagen del forro pero bueno tenemos cerrado el bolso y entonces cosemos a cada lado eh, hacemos una cita y cosemos la cinta que va a colgar con el largo que queréis se llevan largos os recuerdo o sea que lo ponéis en el hombro y que llegue o sea que empiece hasta el largo de cadera eso será el punto full y nada con dos costuritas lo sujetáis luego unís el forro que os decía antes por primero lo que sería la boca y luego los laterales y ya tenemos el bolso. Que hay una cosa que es muy interesante, que ya veis, mira, una vez que está cosido arriba, es que como voy viendo todo lo que va apareciendo de las imágenes con las que he ilustrado esta idea, bueno, ya veis, una vez que está cosido arriba es cuando ya luego, lo que es la boca, cosemos el resto. Pero que luego mmm, queréis darle un poco de profundidad, pues ahí veis, en el fondo hacemos un pequeño plieguecito como si cogiéramos eso, un triangulito hacia adentro y hacemos una costurita. Esto nos va a dar un poquitín de fondo y le da un toque especial. Ya está, ya tenemos el superbolso. Tenemos el, la, la apertura principal por arriba, cerrada con la cremallera, que es, ahí metemos todo y nada se cae. Que si le hacemos el bolsillo o no. Ya tenemos las cintas cosidas y aquí está el resultado. Por lo tanto, en todas las telas que os había dicho que podéis hacer, que sea pues incluso dibujos infantiles para los niños, un tamaño más pequeño, es el regalo ideal. ya veis, no os he contado mucho cómo se hace, pero sí la idea que era lo importante que quería traeros. Así que ya sabéis a reciclar y nos vemos. Tiempo ya para hablar de sociedad, para fichar los mejores estilismos que vemos y también para hablar mucho de tendencias y de todo lo que se va a llevar esta temporada, especialmente pensando en las fiestas navideñas. Con nosotros y estrenándose aquí en el plató, Lorena Vicente, ¿qué tal? Hola, Elena, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros. Bueno, pues qué riquiña ella, que yo la llamé y le dije, vente con mocos y mocos, lo que sea, tu vente. Sí, la verdad es que sí si estoy, vamos. Bueno, es lo que tiene la maternidad, ¿no? Yo creo ya. que la última vez que te vimos, hasta debías de estar estaba embarazada. embarazada. <laughs> que vino sí, por el programa. Sí, sí, sí. hay bueno, qué rápido pasa el tiempo. Y qué paso fíjate. pasa el tiempo. Sí, sí. que te voy a contar de la maternidad. <laughs> no sé. ¿Tú eres, el club? eres más del club de las malas madres. Soy de esas. De... No digas que <laughs> ya, no, ya no hay opción. No hay opción, sí, sí, totalmente. Además que, a ver, hoy en día es, es verdad que la... A ver, el padre ca ha cambiado muchísimo la la vida en el aspecto del, del hijo, pero quien cambiamos todo somos nosotras y eso hay que cambiarlo también. Yo soy un poco de, bueno, de, del pensamiento de que ninguno de, de los dos deberían de, de cambiar su vida por, por un niño, ¿no? Sí. Intentar adaptarse mm, lo máximo posible y estamos en eso. Estaba recordando, <laughs> yo creo que de las primeras veces que vi, que, que vi a Lorena por la calle con cochecito, y me dijo, ah, estoy muy feliz, muy feliz, pero cuidado, es ¿eh? la maternidad. Sí, total, total, Ana, es que es, uf, uf. es durísimo, es durísimo, es muy bonito, te recompensa todo, pero es muy duro y te cambia la vida, vamos, radical por completo, en todos los aspectos de tu vida. Oye, una pregunta que siempre me da mucha curiosidad, porque Lore además era de las que siempre veíamos en distintos actos y siempre la destacaban aquí los colaboradores, porque es muy estilosa y siempre iba así, como muy puntera vestida. Te cambia el hecho de la maternidad. No digo tallas, ¿eh? sino que te cambia un poco tu forma de vestir, el concepto que tienes de la moda, ¿o no? A ver, yo creo que el concepto no, porque cada uno tenemos un estilo muy propio y somos. Yo, por ejemplo, soy muy fiel a mi, a mi estilo. Pero sí que es verdad que, a ver, hay algunas piezas de ropa que tengo ahí en el armario que las tengo, pero no las pongo. Y lo que nos pasa un poco a todas, ¿no? Eh, a ver intentamos volver al peso yo más o menos estoy ahí ahí bueno más arriba que abajo pero sí que es verdad que a ver el cuerpo te cambia por completo además yo soy de las que no me corto un pelo no hice dietas eh, no quiero hacerlas y no quiero hacer deporte o sea que sí. <laughs> ah, no, ¿qué más Mira, lo quieres, quieres todo es que yo, lo, lo quieres más. todo sí, sí, lo quiero todo entonces no puede ser entonces hay que también bueno pues eso intentar eh, creer que que bueno, que todo cambia y aceptarlo, más que otra cosa, ¿no? Bueno, y a su lado, asintiendo, será un rey oh. de moda del corte inglés aquí en Santiago, ¿qué tal? Hola, Ana. Oye, en tu alrededor, ¿tú crees que les cambia? Sí, sí, les cambia. No es que le, yo, eh, vamos, desde mi punto de vista ya de abuelo, sí. que ya, digamos, vamos un pequeño paso más allá, he vivido como mis hijos, que ya son muy mayores y he, y he vivido to, sobre todo la paternidad de, de mis amigos, he vuelto como a ser un poquito padre. ¿no? Entonces hay ese punto de, la, de los padres que son súper protectores y de repente no existe nada más en esta vida que el hijo y luego los que eh, intentamos en su momento y con ellos también mantener lo que decimos. Que los, los hijos se decir, encajen más en tu correcto, vida. ¿no? Correcto, correcto. Sea, yo creo que fundamentalmente hay dos vertientes y es, una es, Dejo todo para ser padre y meterme en ese papel y entonces encajo yo en el mundo de los niños y la otra parte es totalmente la Eso contraria, es. que es tengo un niño que tiene que encajar Eso en mi vida. invito ¿no? a esta personita a mi vida y entonces claro. vamos a ver cómo encajamos entre, entre todos. Y vamos, yo la estaba escuchando y estaba sintiendo, yo es mi, mi manera de pensar también, es decir, cada uno. Pero uh, lo que conlleva todo esto es una, una adaptación, es decir, no es que le cambie. Eh, tanto el cuerpo eh, en lo que yo en lo que yo veo en lo que, en lo poquito que yo entiendo es que sobre todo se priorizan otro tipo de, de cosas que no priorizas cuando estás tú independiente es que yo sí creo fíjate que vosotros decís que, que a lo mejor no tanto eh, Lorena decía yo soy con mi estilo y tal pero yo sí creo que cambia es como eh, trabajas en el centro aunque hagas el mismo trabajo estás yo reconozco que he visto muchísimo peor desde que vivo en un polígono. <laughs> es inviable, o sea, los tacones, ¿dónde van los tacones? Es un artículo de lujo para, para, para sufrir, pero yo sí creo que al final sí que te condiciona un poco eso, ¿no? Y yo creo que la maternidad, al final, también te condiciona un poco la forma de, claro, de vestir. Claro, si eres e madre, tienes que ir mucho más cómoda, eso, más, sí. más, más rápido, no puedes dedicarte tanto tiempo a ti misma, pero bueno, todo esto va a ser, no te preocupes, antes de los 30 lo tiene recuperado. Pues, es, pues ya verás, Oye, que ya, era, ya nos lo contarás. Ya nos lo, contarás. <laughs> lo digo porque mi pequeño es eh, la edad que tiene, Tre tiene 32, entonces para mí es el pequeño, imagínate. El mejor, claro. eh. Bueno, pues con ellos, con Lorena y con Serafín, hoy vamos a hablar de moda. Y empezamos viendo unas imágenes, a ver qué fichamos por ahí. Y como no podía ser de otra forma, nos hemos elegido el preestreno Do Dereito, Do Revés, comedia que se podrá ver en la televisión de Galicia en diciembre y que ayer los que se... Los que pudieron ir esta misma semana a Banca, aquí en Santiago, ya vieron unas imágenes. <music> El revés es el título de la nueva comedia que se estrenará en diciembre y cuyo preestreno fue esta misma semana aquí en Santiago y veíamos muy guapos ahí a todo el mundo, mucho artisteo y todos muy guapos. Una comedia protagonizada por Víctor Fábregas, por Susana San Pedro, por Sergio Pazos y muchos actores más y actrices muy conocidas en el audiovisual galleo. ¿Qué os ha parecido? Que estabais ahí todos atentos. Ah, fíjate, nos miramos ahí a ver quién, quién arraiga Yo creo eh, que si se ve, se distingue muy claro quién va como un poquito de, de invitado y quién, sin embargo, pues, pertenece al, al entorno un poco de galáctico. ¿no? Es decir, eh, vemos pues, el, el, un traje que hay de cuadros, espectacular, tres piezas, con chaleco, guapísimo el chico, una camiseta joya, que no es muy habitual en el terreno masculino que también llama la atención es decir, Estaba yo pensando, le hicieron mucho caso a Juan Morandeira que hablaba aquí no. un día de tendencias y hablaba de los collares de perlas para, para chico y fíjate al usar esa camiseta joya que lleva así ese, ese complemento le quedaba como muy llamativo le muy, ¿no? bien. muy, muy sí. en línea de lo, de lo que se lleva ahora mismo y después destacaba el look de una de las protagonistas entiendo que era como una minifalda de lentejuela que va espectacular, muy ya para, para estas fiestas. Sí, Susana San Pedro, un beso enorme desde aquí, que además es una de nuestras elegantes. Sí, de los, <laughs> los años. Tenía un moño que me encantó, me gusta muchísimo el efecto cortinilla que le hace el flequillo y los moños altos, además que favorecen y súper despeinados. Vienen un montón esta temporada, exagerado. Y bueno, que le pegaba un montón con el, con el Ay, estilo de, de, de vestir, con la falda. He el chico mucho, el chico, sí. vamos, espectacular el pelo. El <laughs> pelo rizo ese, que parece que no, no está arreglado, pero está súper arreglado, la patilla súper ancha y el bigote, que yo creo que últimamente están unos chicos que dejándose un montón, últimamente sí. lo, lo veo un montón. Estamos más así, como en una fase muy de bigotes ahora, ¿no? Que sí, estuvieron así tanto en. La verdad es que sí. Eh, fuera de onda y de repente. Está muy tarde. Sí, de repente se recupera el bigote. Se recupera el, se bigote. Recupera el bigote porque la barba hubo un momento que era como... Ahora se está como dejando de... Te queda poco con la barba. Sí. Dentro de nada con bigote. Sí, seguramente Silvia lo va a agradecer, que me afeite. Lo <laughs> que pasa es que es práctica, ¿no? Una vez que te la dejas, ¿o es más...? Mm, ¿no? no, tanto. Lo más fácil para un hombre es pagar usarte la maquinilla, el rasurado y listo. Yo creo que sí. Es más difícil sí. mantener la, la barba un poquito y ya estamos... Estamos en la época de que si tengo que echarle un suavizante, de que si. Que ahora ya vamos. Sí, sí. sí, 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 sí. No, el mantenimiento además de una barba es muy complicado, ¿no? Parece que es muy fácil, pero es súper complicado. Además, los contornos si sí se ven pues muy largos o desiguales, se ven feos. Entonces, creo que cada nada están arreglándose los contornos y. La verdad es que da, es un da, da curre, da curre. Da curre, ¿no? sí, sí, sí. Da en mi caso no me queda otro remedio porque tengo allí a Javier enfrente, ya te digo. justo que me, me está viendo y tengo que ir Nada. a tocarme un poquito. O no sea, cuando ser. le ves asomar la cabeza, ¿no? Eh, veíamos muchas cosas también, o sea, muchos complementos en tendencia, veíamos un abrigo fucsia que yo creo que se nos metió a todos en la cabeza y es verdad que son súper agradecidos, ¿no? Siempre decimos, bueno, al final tener un color tan marcado es un poco difícil, te can hace que la pieza te canse un poco más, pero luego cuando la ves puesta dices, uff, cómo se agradece entre tanto oscuro, ¿no? Ver así esa nota de color y este año viene el color. Viene, viene mucho color sobre todo en las prendas de abrigo la prenda exterior viene muchas fantasías en, en lana rizadas vienen imitaciones mezclas con poliéster con que le dan mucho volumen que en realidad son son materias son tejidos que pesan muy poquito son muy ligeros y son agradecidos sobre todo lo que buscamos aquí muchas veces es a la hora de ponerte una prenda de abrigo que no pese que no que no te sientas super inflada y en cambio que te sientas confortable, un, un poquito el efecto mantita de sofá. Sí, entonces, sí. con todas estas fantasías que viene, viene mucho el cuadro, viene ese tipo de, de colores pues más vivos, vienen también los ocres eh, y entonces escapamos un poquillo del, del fondo de armario, del negro, de, del camel son agradecidos yo creo que sobre, to eh, sobre todo aquí en el norte que vestimos muy de colores oscuros pues sí. el hecho de, de poner la prenda exterior que siempre hemos dicho que empezamos a vestirnos al revés que todos los demás que los climas un poquito más cálidos empezamos por la prenda de abrigo pues entonces como tú vas más de neutro el hecho de, de yo creo que es agradecido se agradece al final bueno cómo deberíamos ir vestidos por ejemplo a un acto de este tipo un acto pues ocho de la tarde eh, que no es excesivamente formal, aunque, aunque no deja de ser un preestreno. Eh, aquí lo que se entiende siempre, es decir, no debemos de ir ni excesivamente llamativo, ni romper, no, es, no hay ningún protocolo escrito, ¿no? pero eh, lo primero que nos marca es el lugar, donde, a qué evento vamos, dónde se celebra. Es, eh, si tiene mucha pompa, pues entonces debemos de ir un poquito más arreglados, sobre todo ahora, hacia, hacia que vamos a las fiestas, pues recurramos un poco al, al brilli, es decir, hay que brillar siempre. Eh, se lleva muchísimo los, los rojos, el color como barrita de labios, recurramos al lurex, que también se lleva mucho. Estamos hablando, eh, como siempre, llevamos primero los, los looks femeninos, ¿no? pero sobre todo ahí lo veíamos. Es importante una prenda de abrigo, una prenda de abrigo que, que se vea una fantasía o bien que se vea un, un paño de calidad, pero sobre todo yo me iría inclinando ya a el tema un poco de, de evento, de que le podemos dar una nota de color de cara a la, cara a la Navidad. Uh -huh. Hablamos un poco y vamos también a ir hacia ahí, hacia todo lo que viene ahora, porque se nota ya que es Navidad, ya hemos encendido, ha empezado la Navidad en el Corte Inglés, que enciende el corte inglés las luces y ya parece que estamos en Navidad. Arrancamos la campaña. Y tenemos muchísimas cenas, comidas de empresa, etcétera. ¿Cómo son esos looks tanto en cabeza como, como en atuendo como en vestido? Yo creo que en cabeza, ya te digo, que estamos en una época súper natural. O sea, se lleva lo natural, melenas súper sueltas, ondas súper rotas que hacía unos años que hacíamos recogidos, súper brocados, súper trabajados. Las melenas iban, las típicas ondas al agua súper marcadas. Y es que hoy en día nada de eso. O sea, eh, desházmelo todo, el pelo súper, súper, súper roto, eh, lo natural, pero vamos, eh, está triunfando. Creo que nos sentimos un poco identificadas, ¿no? O sea, si vas de, con el pelo liso, tampoco no te quieres ver super liso. Y si vas con una onda, pues tampoco no te quieres ver la onda muy riza, muy, muy marcada. marcada entonces yo creo que es una manera además me parece una forma muy muy cómoda de sentirte sabes a gusto porque al final la ropa siempre vas un poco más arreglada llevas un vestido más de fiesta y al final pues te encuentras tú más natural si vas con el pelo pues super puesto y, y la ropa super y para darle un poco bueno optamos por tener un cabello que lo decimos siempre cuidado que eso es lo que realmente viste más las cabezas no tener el pelo pues bien cuidado que se vea con brillo que se vea bonito y darle así ese plus de que se note sin irnos a los moños, a lo mejor trabajados, como decías tú, y que se note, porque vienen mucho también los complementos para la cabeza. ¿no? Exagerado, Ana. Últimamente es que estamos. Eh, además, ahora vienen muchísimo, no sé si lo estáis viendo exagerado, las pinzitas, pues de, de bolitas, las pinzas que había años que no, que no, que no poníamos, veníamos, sí. y lo veíamos incluso hasta un poquito hortero, ¿no? y ahora es verdad que pues un, una melena muy rota poner pues un par de pinzas retirando un poquito el pelo de la cara y quedan espectaculares están triunfando estamos un poco ahí en ese en ese tema incluso las horquillas que nos cansábamos de a ver cómo íbamos a hacer para eh, que no se vieran y ahora no las vamos a poner doradas y que se vean y en formas y a mí me está pareciendo bastante curioso últimamente porque nos lo están pidiendo un montón, o sea, que se vean las pinzas, que para una peluquera eso es la muerte. <laughs> o sea, <laughs> muerte de esta ¿Muerte y, destrucción? Se y ahora no, mira, me haces una cruce, ¿sabes? Con las horquillas y dices, uy, y pónmelas doradas y un pelo negro, o sea, nos estamos... <laughs> es que, sí, sí, este año sí. ha sido, vamos, el tema de, de, de complementos y de pincitas y tal, exagerado. Y la verdad es que queda bonito, ¿eh? Al final, o sea, pues al final poco, ya te han acostumbrado. Pero, pero ya, me, si ya, ya me estoy yo acostumbrando, sí, sí. Serafín, ¿cómo serían distintos looks que se podría llevar ir bien vestido sin. Sin, en, en Sin complicaciones. En Pensamos una cena de empresa, de empresa por, por empresa, ejemplo, es que te vas con... Es lo que nos Ajá. absorbe a todos en este momento. Encendemos la luz de Navidad en el corte inglés y todo el mundo tiene planificada Ajá. su cena de empresa. Y cuidado, no quiero llevar lo que tengo ya en el armario. Me no puede ser. Un... Hay, <laughs> que, hay que brillar. Es un, es un momento especial donde compartimos todos oh, una noche diferente con los Porque compañeros. Vez, que aunque sean muy desenfadadas y que se hacen todos los años... Es una noche a la que le damos mucha importancia, mucha importancia, sea comida o cena, queremos ir bien vestidos, buscamos esa prenda o ese accesorio un poco especial. ¿no? Eh, para, para el hombre va, eh, somos más más simplones, es decir, difícil es que vayamos nosotros de traje a una cena de empresa. Recurrimos al pantalón un poco de vestir, de fantasía, sobre todo cuadros, que se lleva un montón, un buen zapato, que, que se vea que el zapato viste y que rompe la parte digamos la parte inferior del de look masculino, eh, sí. las camisas se llevan muchísimo de flores y una americana pues es, es indispensable. O bien la rompemos con una biker más de cuero, pero sobre todo yo creo que la reina de estas noches es la, sí. es la americana. Sí. Y para, para la mujer, bueno, pues tenemos desde los looks florales que arrastran un poco las tendencias de primavera, muy, muy vaporosos, muy de, de noche de otoño a recurrir más al lucres, la lentejuela, los vestidos de terciopelo, se siguen llevando muchísimo los, los bajos asimétricos, las mangas ahullonadas, eh, un hombro al aire, es decir, vestidos de tafetán, el rojo se lleva un montón, el negro como no. Hay para escoger, nosotros precisamente hemos, acabamos de inaugurar nuestra mmm, super tienda de fiesta que es de que todo el mundo tiene que pasar por allí estas, eh, en estas fechas porque ha quedado espectacular. Oye, una buena, una buena idea, porque sí que es verdad que muchas veces supongo que te despista un poco, ¿no? Que cuando quieres ver qué te vas a llevar es mm, me pasaré, cómo encontrar ese punto justo en el que sigo siendo yo, en el que voy arreglada, que se nota que eh, que me preocupo por, por mi, mi aspecto en una noche como esta, pero no sé si me pasaré. Y luego tendemos a pensar en los demás. ¿Cómo irán vestidos los que tenemos enfrente normalmente trabajando? Yo creo que no hay que cortarse, es una noche para brillar. Entonces, fuera complejos y, y adelante. Nosotros tenemos un buen equipo que, que asesora en confianza a nuestros clientes y que se dejen llevar. Hay que brillar. Oye, y la gente más joven que no va a cenas de empresa que aún está estudiando, pero que sale a despedirse, a celebrar la, que llegan las Navidades, que vienen las vacaciones, que vuelven a venir vacaciones, sí. ¿Cómo, ¿cómo se arreglan la estos es días para salir? En Santiago estamos teniendo ya empezando a temas de universitarios que empiezan ya con las cenitas de y la verdad es que a mí me están bueno sorprendiendo bastante porque sí que se arreglan un montón y se cuidan muchísimo. Eh, mucho recogido, en chica muy joven, o sea, me, incluso me da así un poco o sea, de las bajas, de sí, o da. sea, somos nosotras, sí, vamos. porque las chicas super jóvenes piden mucho recogido, sí que es verdad que son recogidos muy informales, pero el pelo pues recogido, supongo que también es más cómodo para la noche, pues sí, mucho recogido Ana. La verdad es que, nada, vamos, las meleras o sea, ya, vamos. Me se arreglan más que en la cena de empresa, porque sí. el chico ahí sí que lleva traje, pantalón muy... Sí, pitillo. sí, se arreglan un montón. Y los chicos sí. eh, son eh, mucho más minuciosos sí, sí, más, que eh, las chicas. O sea, tenemos un... Muchísimos chicos en la peluquería y las cenas de Navidad, o sea, todos se vienen a retocar. Si se cortan la semana antes el pelo, se lo vienen a retocar el día de la. ¿Sabes? O sea, el mismo Oye, pues día me a última hora. Me parece, okay. sí, sí, además que está cambiando un montón. Antes éramos nosotras que íbamos a ultimísima hora para que nos sé, nos para peinarnos. Para... Y sí. ahora son ellos los que ocupan la última hora de la tarde, ¿sabes? Sí, sí. pues me encanta. Y las chicas en el corre que se arreglan mucho más, mini falderas y muy brilli? Muy mini brilli. falderas, muy vestidito de terciopelo, super mini, mini faldas de lentejuela, los tops están arrasando, sobre todo ya están todas buscando su look apropiado y sobre todo el, los, los tops de lentejuela, mucha gasa, organza, las mangas abullonadas con mucho volumen. Para romper. Muy, muy, a la moda, muy a la moda y muy rompedores. Bueno, pues hasta aquí nuestras pinceladas de moda hoy con Lorena y con Serafín. Muchísimas gracias. gracias a ti, y espero gracias que vuelvas más con sigmo. Con barra sigmo. Espero estar mejor para la próxima y estar ya <laughs> libre de bichos. <laughs> Nosotros nos vamos ya. a Toca hablar de corazón y de todas las novedades que aparecen en las prensas rosa de esta semana. No sé si hay muchos temas o pocos temas para hablar hoy en esta sección de corazón, pero aquí vienen todos dispuestos a dar lo mejor de sí. Laura Portela. Sí, y yo, Laura Portela, aquí. ¿Qué tal, Rosa Pérez? Yo ah, no, quiero a Angelo Portela. ¿Será posible que alguna vez alguien me... me no, pero es, es normal. Borja siempre <laughs> me llama Laura Portela. ¿Sabes eh? qué pasa? Bueno, a ver, aquí, aquí al final, lo, la que sea yo más. O sea, yo... Pues llega ya la hora de hablar de todos los temas que aparecen en las revistas del corazón. Yo no sé si hoy hay mucho o poco, pero aquí vamos a, a ver con qué temas nos sorprenden hoy Laura Pérez. ¿Qué tal? Hola, muy buenas noches. Ahí vamos a destripar un poco. Rosa Portela, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, muy buenas noches a todos. Y Angelo Pulito, ¿qué tal? Muy buenas noches. Ana. Aquí estamos moneando. por fin moneando un poco, <laughs> pero por fin los tres juntos otra semana verdad verdadera verdadera ¿verdad? los tres yo riéndome por una tontería que me había pasado pero nada porque realmente no tengo nada por qué reírme estoy muy sorprendida de este historial romántico que tiene el Mari el novio de Ágata Ruiz de la Prada ¿Qué es eso de que se viene con ella de viaje y me aparece como una ex de Kiko Rivera? Y eso te pone triste. Pero si ya sabemos sí. que él es así, Me no, no le había pasado lo mismo a Carmen Martínez Bordeaux. Tantas veces le pasó a Carmen, a la pobre Carmen, que estaba totalmente entregada y cada viaje que sí. iban, volvía del viaje, la dejaba con las maletas en casa. Y él salía a monear un poco. Un poquito. Bueno, no, mira, pero ya lo decía, ya lo decía Agata ¿os acordáis que decía Agata él es demasiado bueno y se enreda con cualquiera. Claro. <laughs> pues él se enredó con cualquiera y ella también se enreda con cualquiera porque ella, por lo visto, está casada con. Supuestamente. Un... Sí, supuestamente. Sí. La no, gente se casa supuestamente... No, no, no supuestamente se, supuestamente se, enreda se enreda con, con cualquiera. cualquiera. Bueno, eso es verdad. No, no, no. porque Tened cuidado, tenés ahí una hater en potencia como supuestamente es no. <laughs> Rocío, Carrasco. Rocío Carrasco. Rocío Carrasco, cada vez que alguien menciona a Rocío Carrasco, por favor, la palabra supuestamente antes de ella. Ya, ya ostras, ¿no? Sí, sí, ¿no? sí. Querella criminal, sí, porque mira que le gustan, ¿no? Supuestamente a la muchacha esta... Supuestamente de los Supuestamente, todo supuestamente. Yo supuestamente eh, estoy con Pilar y de que todo me parece como muy extraño. No me acaba de, de casar todo esto. Yo no la puedo, no me puedo convencerme de que hay alguien tan malo y que y, supuestamente tan malo, <laughs> perdón, no voy a ser supuestamente tan malo y que esa y, y la otra niña que sea tan santa no yo me sí, lo creo yo, creo yo creo que supuestamente esta niña fue una niña muy caprichosa desde pequeña muy, supuestamente Supuestamente como, como sus padres no podían estar mucho con ella pues los, el tiempo que supuestamente. Estaba, supuestamente, supuestamente el tiempo que la veían le consentían absolutamente <laughs> supuestamente todo y entonces recordemos que la niña quiso ser modelo y le consiguieron ah pero la niña estás hablando de Rocio, de Rocio. No, que más que supuestamente claro. supuestamente. supuestamente quiso, quiso ser modelo ha pensado que supuestamente quiso ser niña porque ya no me estoy quiso enterando ser modelo y su madre dijo pues vas a ser modelo los torsionamos aquí supuestamente y pues, pues y la eso, niña consiguió, consiguió ser consiguió modelo desfilar. de aquel centro comercial claro, La Ballena y desfiló con sus sí, tobillos, eh, supuestamente. Claro, porque supuestamente, porque no sabemos cuánto es el límite mínimo el límite máximo claro. para entrar. Bueno, más para que... la ballena tampoco mucho límite. Bueno, bueno, pero, pero bueno. Supuestamente. supuestamente. Bueno, pues... la cuestión es que, que yo creo que, que Rocío Flores lo ha pasado mal, yo creo que a ella es como más creíble. Entre otras cosas, porque si no la llama es que supuestamente que no la llame, pues supuestamente ya no tiene remedio, a eso. ¿no? Yo, o sea, yo, quiero decir, a partir de ahí las razones puede ser muy objetivo. Y yo os digo, os muy digo, subjetivo, pero ojo al dato. En nada está supuestamente querellándose con sus hijos ya. En nada, ¿eh? Yo os lo digo yo. Porque la bueno, niña acaba estoy... de empezar a salir en la tele. Pero déjala que ruede un poco estoy... más. Yo estoy. Déjala estaba... que ruede un poco más y demuestre su verdadera cara. A ver, que yo tengo sospechas de esa niña. Yo creo que la niña es dulce. La muy niña muy... No, no me parece tan dulce. Creo que no es tan dulce como parece. A mí sí. Detrás de me las cámaras. A mí me parece una niña muy, muy blanca, eh. Me parece a muy ver, blanca. a mí me parece. Yo no sé lo de la niña, pero lo que pasa es que mmm, yo estoy un poco con Kiko Matamoros, que le voy a decir el otro día que. La gran defensa, entre comillas, de, de Rocío Carrasco es que ella nunca se pronunciaba. Entonces era, no se pronuncia por dolor, por no sé qué, tú puedes pensar lo que quieras. ¿no? Y entonces Kiko Matamoros decía, yo apoyo más esa tesis, me la creo más, y es una opinión personal, que es, hasta ahora el silencio le ha beneficiado, porque tú podías pensar, bueno, a saber cómo fue. Sí. ¿Qué pasa? Que en el momento en que sale la niña y cuenta unos hechos que ella demuestra... Entonces poco, poco hay que decir? ese 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 silencio claro se le, se le va en contra o sea yo creo que la, lo que le está pasando a Rocío Carrasco creo que es que hasta ahora mmm, manejaba más la situación porque nadie salía alrededor hablando de ella y ahora se le ha descontrolado porque sí, las cosas claro. empiezan a aflorar sí. ¿no? Mira, además, Ana, entonces de si ahí es... se ha vuelto loca ya con las Bueno ganas, yo también oí que a lo mejor no hablaba por no dejar en mal lugar a su hija. Bueno, hombre, bueno, si no quisiera dejar en mal escucha. lugar a su hija no la dejaba como la dejaba. Pero escucha, yo creo es que, que en peor tal. en peor de en supuesto. peor lugar, en peor lugar, sí. quedar cuando tu hija está contando que no la llamas, en peor claro. lugar ya no puedes quedar. No puedes quedar. Me sí. refiero, tú puedes hablar o no hablar, es que yo siempre he partido de que a lo mejor tiene ella razón en por qué se pelearon. Yo puedo entender Sí, pues, que a lo mejor ella es la que tiene bueno, razón sí, 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 y sabe. no la tenía la niña qué pasa que vuelvo a insistirte en lo mismo yo creo que ella es la adulta de esa panda y es la que tiene vale. que poner las cosas en su sitio y llamar a la niña y, y, y que supuestamente todo muy supuestamente todo no muy supuestamente casas, y no te casas así tan alegremente sin invitar a ninguno de tus hijos supuestamente, supuestamente diciendo exactamente que estaban en la boda la gente que ella quería que no echaba menos a nadie eso lo dijo ella os acordáis que salió de la boda y dijo es el día más feliz de mi vida estoy con toda la gente que no quiero no no estar. se le hizo una pregunta falta alguien aquí sin sí, mis padres mm. pues hija no sé yo es muy fuerte pero, jo. es que pero, eso, eso pero, de hacer verdad hacer piénsatelo bien te, te, falta alguien más de verdad solo tus padres que evidentemente uno en una boda quiere a sus padres pero no sé yo yo no soy padre no soy eh, soy, soy hijo, pero supuestamente a mí me hubiese gustado. <laughs> supuestamente me hubiera encantado. Te vas a demandar, estoy muy es, ¿no? Es fuertísimo, es, es, ¿Es, es, es fuertísimo. Es fuertísimo. Bueno, yo os digo que supuestamente Cruela, Vil era muy Mira, quiero, quiero decir otra cosa y después, por favor, después quitamos es el, que... este tema porque a mí me da ansia. Te bueno, da ansia, te da ansia realmente. De es raro. Y te puede pasar con un hijo, pero que te pase con los dos hijos. Es muy bueno, raro. de todas formas, a mí lo que me, sí me sorprende es que yo las partes que le vi en la entrevista a Olga, la actual pareja de la actual mujer de Antonio David, realmente no le veía que No, eso no. no, fue muy comedida, ¿no? Pero... Yo, creo que fue, pues... yo creo que fue comedida y que además, bueno... Mmm... Yo creo que se le intentó eh, tirar de la lengua un poquito más y ella, que ya lleva, tiene ya dos demandas. Y dijo en plan, mira, ahora está mi marido ahí dentro, como mi marido ya salga vea que he hecho esto, porque probablemente el, el, el manager, que es el manager de Belén también, le dijo, eh, mira, esto te va a beneficiar, eh, esto es un, un aporte de dinero que viene bien, de, eh, puedes dar una serie de declaraciones a raíz de que fueron en contra de tu hija. Bueno, yo creo que a Antonio David uno no le va a gustar nada. Porque efectivamente, sea o no demandable, la otra Mira, pero lo hace... va a intentar. Pero esto intentar... es una cadena, porque te hace, hace el programa para sacar dinero para las demandas que le va a poner y total le va a poner otra demanda. entonces es Bueno, pero poco. la historia era que ella se estaba conteniendo mucho y midiendo mucho para no incurrir en nada que fuera... Que, claro. que fuera bueno, que probable, pues creo que no le sirvió de nada porque entiendes. la va a demandar igual. Pero, bueno, pero mira, no pero sé, si final, eh, yo era, cito a Ana Rosa Quintana que decía que no. Que, que demanden a Ana Rosa. No, decía que sí. había visto toda la entrevista y que no encontraba nada sí, bueno, demandable. Claro, era un poco lo que decían así muchos, ¿no? Yo no, a no te gustan las opiniones que hace claro. pero al final son opiniones ya. de mil cosas claro, ¿no? efectivamente y además decía es que está hablando de ella que era una de las cosas que le decía claro, a su de amiga Carmen Borrego y dijo, está hablando de ella no, está hablando de su vida quiero decir, al final es si yo cuento Rosa no me llama claro, yo está estoy hablando, hablando de Rosa me llama y en muchas cosas yo no estaba allí yo no lo sé, hombre, yo lo que haría sería esto, o sea que yo creo que tuvo mucho cuidado en esto Además no, no, te digo no, otra además, cosa. ¿no? Pero que... oíste, pero, pero, yo lo que le aconsejo es que mire para el otro clan que es el de los Pantoja porque ya Kiko ya Isa está mm, eh, mm, acortando distancias con a su madre. Y ya están hoy, reconciliándose sí, sí, sí. y Hasta pasado. Hay que buscar la paz. ¿no? Dijo que también, que se va a reconciliar, que ella sabe segura, seguro, seguro, seguro. Que tan pronto se ve a ella y su hermano, que ya se funden en un abrazo y se acaba todo. Se olvidan todo, todo, todo. Todo ya. porque sí. Y, y ya y no fue a la fiesta porque no quiso. Porque sabía de la fiesta. Y le dice, pero te invitaron a alguien. No, no, pero sabía que iba a haber la fiesta. Y tal. Perdón, pero tampoco Es una mentira, fiesta, porque dijo el hermano que la había invitado. Sabía perfectamente que. No, que, no, que vi, claro, que y, y ahora se... aquí, ¿quién tiene la razón? ¿A quién nos creemos? Ya. A la niña. Claro. Que yo la niña antes me la creía mucho, pero después me, me he comprado cuatro, cinco o seis revistas donde estaba en portada. <ríe> <y> <ríe> Y la re... si te compré cuatro discos no cuatro, que... no los discos sigo comprándolos pero después a la semana siguiente es que es mentira y que cae y de hecho Mira, eh, los... son supuestamente son todos una familia supuestamente y mentirosos. Y es que de hecho no, no, no los quieren bandilla. ni siquiera pagar muchas, muchas portadas tú, tú, tú ni a Cantora día es que... si te invitaron no, a no yo a Cantora voy sí. ah, no, 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 no ahí por ahí no caigo, yo, ¿eh? a Cantora voy yo no a Cantora voy. voy y supuestamente también. <laughs> también. también voy y supuestamente sí, sí, sí. Sup sí supuestamente te invitaron. <laughs> estuve que a punto porque además esta semana volvió a salir otra vez otra vez que es un tema recurrente que sale cada X tiempo. Otra vez los capotes de Fran Rivera. pero otra esto vez ya... Que Fran Rivera ya vuelve otra vez, que ella es una mala madre porque si porque si quisiera a su hijo querría que sus hermanos tuviesen los capotes y vuelve otra vez con los capotes yo no sé por qué no se los da Dios quién daba los capotes es porque si no eh, ahí hay una habitación que es como un, eh, un templo de, de Paquirri pero ¿no? además cuántos Entonces, capotes son no hay capotes para todos pues seguramente <laughs> Joder, anda que no tendría capotes anda que no tendría capotes eh, por eso te, aunque le des no un sé capote, es hay que estarse un poco en eso y ahí tampoco tampoco va bien supuestamente Isabel no. Pantoja las familias no, están es que muy mi... pero, pero vamos es... a ver ella ahora que ve que su hijo se lleva bien con sus hermanos que ha acercado posturas a hacer mm. cuando fue la boda de Eugenia pues lo invitaron y a partir de ahí pues desarrollaron una relación más cercana y que a ella le gustó y tal pero bueno quiero decir que ellos ahora se tratan como hermanos y con sus más y sus menos, sus épocas mejores claro, y peores, sí. ellos tienen relación de hermanos. Mm. ¿No sería mejor que le facilitaras a tu hijo esa relación, es? dándole los capotes, no que, que total, él no los quiere... Mm, más que para, para ese recuerdo aparte, sentimental de Aparte, ellos. mira, una, que los capotes eran de ellos porque le pertenecen. Otra, que en su familia no hay ningún torero ahora. ¿Para no. qué quieren unos capotes si no, no hay toreros? Este sí. es que es lo Es que, es que no. Sabiendo que los hermanos no sí son toreros. De... Y te digo una cosa. No, no, no. Torean bastante, eh, pero... Acercaron otro... posturas, otro pero eh, últimamente se están alejando eh, otra vez sí. los hermanos. Porque, de hecho, hace poco hubo una, unas declaraciones, bueno, no eran declaraciones, estaban como siempre fuera de su casa. Kiko salía, le hicieron una pregunta sobre los hermanos, porque Francisco había hablado mal de, de Isabel, porque evidentemente estaba buscando lo que él cree que le pertenece, que son estos capotes, que sí. después de Truman capote a Isabel capote. <laughs> es que de verdad. Ay, sí, 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 sí. Entonces, él, él dijo en plan, eh, que se vayan todos okay. al Cará. Al okay. Cará. Claro, Entonces, claro. yo creo que a raíz sí. de ahí estaba justo en un momento en que Kiko está enfadado con Isabel Isapí, perdón, sí. eh, eh, Francisco estaba enfadado con Kiko, Francisco estaba enfadado con Cayetano por la goyesca, vamos que aquí bueno, la familia, los hermanos están con Juli, eh, Julianín... Enfadados, sí, sí, es que no hay uno. De Julián, hace mucho que no sabemos nada. ¿eh? Está no. pronto de salir algo. ¿eh? Ahora en Navidades, porque tiene que, que comprar a punto tu ropa. salir alguna cosa, porque hace tanto que no nos sabemos Salen nada. ahora a comprar. Sí, ahora el saldrá tu contando algo lo que pasó este último año. Oye, ¿qué eh? me decís de María Jesús Ruiz? Ay, Ay Dios mío. Uy, Dios. Que se quería casar, tiene un novio, se quería casar con su novio Curro en fin de año, pero suena que el novio en cuestión. Está ya está casado, ya se le adelantaron en eso. Y entonces ya tiene no imán casado. para los churris. Ya está casado. Y entonces ella, bueno, está vendiendo no, no, no. que qué desastre y qué horror y qué despecho y qué no sé qué, y sale. Su ex marido diciendo, qué tontería, si se lo presenté yo, ya se sabía que estaba casada. Pero este es yo como, me lo creo más. Planea, yo más planea un poco lo del montaje. Es por como encima. cuando sí. vas a la charcutería y compras mortadela, llegas a casa y dice, sí, había comprado ayer mortadela. Estas son cosas. ¿Cómo vas a, no vas a saber que el otro está casado? Vamos pero a ver. Tú te puedes olvidar una cosa, te, no. No, no le estás bueno, dando pero importancia. Bueno, Pero se supone pero, que es porque es una mujer engañada. Sí. pero, pero ella ella otra, vez, engañada, otra vez. Otra vez. Es muy raro es que no sé. su historia siempre va con casados, siempre va con problemas. Que tiene, de con Quiero, sí, sí, hombre, sí, no. tiene todo el derecho de ir con quien quiera. Pero si se se iban a casar en no, fin de año. Pero lo que está claro es que tiene un patrón. Salvando a, a Dani DJ, que era el distinto... Que es como quien lo pasó bien. El, el ex resto de belén son todos por el mismo cortados por el mismo patrón. Todos tienen que ser Además, casados con algún problema. Tienes que tener algo un conflicto porque sí. a ella le interesa tener un conflicto interior. Además pasamos de eh, no sabía que estaba casado a se descubre que ella fue a la tienda de eh, que sí. tiene la que se llama el jamón si no me equivoco. <laughs> la mujer. La mujer de, de curro. A comprarle. Pero vamos a ver. Los de, de, ¿cómo? De los ¿Y fue a ¿Cómo? comprarle jamón o a qué fue a comprar? No de... sé. Fue a ver cómo era su rival o fue a comprar jamón. Claro, a ver cómo estaba el, el mercado, cómo estaba la. A cuánto el, estaba el jamón. A cuánto estaba el serrano, ¿sí? Exactamente. No hay por dónde darle. Bueno, no hay por dónde darle. Siguiendo no. más portadas, que Gloria Camila ya demandó a Kiko Jiménez, por lo visto. Ay, madre, pero, Tardó, eh. Miren los ya... juzgados, de verdad. Eh, no me salen que estén paralizados. Pues hablando a través de Rocío, veo. le llegó la demanda a, a su madrastra, eh, la peluquera más famosa ah, de España. Ah, es verdad, Raquel. Raquel Mosquera, que también sí. Sí. La, la han demandado. Oye, ¿realmente, sí. realmente es él no ya llama? demanda no 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 <laughs> no estaba pensando realmente es demandable lo que dijo porque sí, vamos eso es esto sí, sí esto eso sí le es salto, vamos le salió la demanda rapidísimo de todas no, de formas que... se levanta por las mañanas supuestamente se pone a desayunar y dice ¿A quién te parece que demandemos hoy? Yo decir es que realmente... Y sacan con una la, letra. La del futuro con la... este país es, pues es eso. Antonio estar Rossi. Porque realmente lo tienes clarísimo. Si estudias leyes, tienes el futuro asegurado, no hay paro para los jueces, para los abogados, para todos. Por claro, por Como está este él está país haciendo ahora, prácticas. Con to, todo de esto, por lo menos está trabajando, ella no está... No. Está ejerciendo. No, no. ¿Quién está ejerciendo? Eh, fidel. Está, está practicando sí, sí. con la familia sí, desde de Rolando. Ella, ella estudió la, la carrera, empezó a los 40 años y... Para defender a su mujer y para asesorarle. ¿Qué te parece? Mujer, supuestamente. Supuestamente, <laughs> supuestamente, supuestamente. Y Hugo Castejón, que se siente atacado y dice que sueña, tiene pesadillas con todo lo que sucedió en la casa. Bueno, la verdad es que le dieron caña luego. Bien. Y, sí, y la verdad es que la es, este es, es, año es un, poco, un poco psiquiátrico, realmente. Sí, están todos desquiciados. Bueno, ¿no? yo, siguiendo a Esther Mucientes, que la leo siempre en el mundo y me encanta, que decía que. Este año, el que ganase, ganase quien ganase, iba a ser el peor ganador de la historia sí, de FH. Toda la razón. Y le doy toda la razón del mundo. Pues decía, sí, que la lo que a mí es que realmente no me nadie A mí, el único que me gustó fue Mestre Joao. A, oh, a mí, Miriam, me decepcionó un poco. Yo creo que está como. Es, es como que lo, si, lo que queda ahí tampoco como es suficiente el que gane. Si, que es gane, absolutamente gane. desequilibrada. El, 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 um... Yo ya casi quiero que gane Antonio David. Y Ay, fecha. no, para no los aporto. No para puedo. que pague las querellas. Bueno, pues, no puedo con Antonio David. Por lo, menos. Sí. Por lo menos, Ay, ¿por no, ya, menos, entre lo que hay ahí, entre lo que hay ahí, que pues, les pues, se está asfixiando económicamente con todas estas demandas, por lo menos que tenga menos, pues, un mira, colchón. Es que el resto, mira, no, el resto es que no hay por dónde coger. ¿eh? no sé no yo estoy esperando que salga Dara para a Dara va a para que tenga porque al final el concurso es lo que está fuera lo que hay fuera y lo que hay dentro o sea, lo que hay dentro evidentemente lo sí, sí, no que no, fuera, no fuera y no a Dara yo creo que tiene me interesa mucho porque al final lo de eh, lo de Matamoros lo Matamoros, de Diego y sí. Estela Grande tampoco perdió tanta fuerza con, con sí, el otro con Kiko, con, sí, con Kiko sí. de Gloria sí, verdad, acá. Ah, y tío. al final Pasaron tantas cosas en el medio que le vino estupendamente a Estela. Sí. Aunque creo que Kiko Matamoros, el, el suegro, no, intentará sacarle el jugo a todo esto. Bueno, pero también se me encontró con el otro, lo pasó bastante bien mientras ella no estaba, ¿no? El, se vi, se, el hijo de Kiko Matamoros tampoco, ah, tampoco estuvo no, no, no. ¿Supuestamente? 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 supuestamente supuestamente dicen que cuando se entere de todo lo que hay, él estuvo yo creo que, estuvo? que en la, en, en la sesión se, se tendría que llamar supuestamente el corazón sí. supuestamente el sí. corazón es verdad. Supuestamente. Ya... es verdad y luego nos queda Tamara que protagoniza una de las portadas y que yo creo que se merece un programa entero la próxima semana pues sí. Sí. cuántas Tamara, cosas sí. vamos sí. a hablar de Tamara. de Tamara la semana que viene le damos el sitio que le corresponde a estas super cocinillas de Masterchef. Hasta aquí nuestra sesión hoy, la próxima semana hablamos de todo esto.